Bon dia, novament, i mil disculpes. I em toca, doncs, obrir aquest acte d'homenatge a Jordi Nadal, historiador, més específicament historiador de l'economia, de la demografia, de la història industrial. Sigueu tots, doncs, benvinguts en aquest homenatge, perquè de persones com Jordi Nadal, així com hi ha molts acadèmics il·lustres, molts acadèmics brillants, i persones que han fet una carrera molt espectacular, però de persones que hagin deixat una petjada tan forta, una petjada que hagi creat una escola i que hagin obert vies de recerca innovadores i rellevants, no n'hi ha tants. No n'hi ha tantes. I una d'aquestes persones és precisament Jordi Nadal. Jordi Nadal era un d'aquests personatges. Després, evidentment, vosaltres en sabreu més que jo, però per mi era un d'aquests personatges que deixen petjada perquè conflueixen tota una sèrie de característiques, de circumstàncies que marquen no només la seva trajectòria professional, sinó que comença ja amb l'origen de la seva formació. Jordi Nadal, deixeble de Vicenç Vives, que va exercir una gran influència sobre ell, que li va fer conèixer Pierre Vilar, que va ampliar estudis després, bàsicament a França, però també a Itàlia, a Pavia, que va fer una tesi doctoral que va publicar la prestigiosa Escola Pràctica d'Haute-Étude de París. Va ser també company de tot un cercle, de tot un grup d'historiadors molt notables. Josep Fontana, Emili Giral, Joan Mercader i Joan Reglà, tots ells també que es defineixen per ser de l'escola de Vicenç Vives. Jordi Nadal va crear també la seva pròpia escola. Persones com Jaume Torres o Jordi Maluquer o Pere Pasqual formen part precisament d'aquesta saga. Va ser un home innovador, això és evident, només cal repassar la seva trajectòria i veure que no només va participar en la creació de l'Associació Espanyola d'Història Econòmica, sinó que també va ajudar a la creació de l'Institut d'Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser ell qui va introduir Anna Cabré, va introduir també a la Universitat de Barcelona l'assignatura d'Història Econòmica, precisament a la Facultat d'Economia, va introduir, diu la bibliografia, que va introduir la demografia històrica a tot Espanya, per tant, va ser realment un home d'idees innovadores. Va ser un home també de metodologia convençuda, basada en el treball d'arxiu, en el rigor de les dades i en una anàlisi reflexiva, no sempre exempta d'interpretació, perquè es podria pensar que era un home només agafat a les dades. Per exemple, ho mostra la polèmica o la resposta que va tenir quan va publicar el fracàs de la Revolució Industrial a Espanya. Per tant, ell tenia la seva pròpia idea, no defugia pas la interpretació de les dades. Però que era un home que es basava sobretot en les dades, ho mostra també l'Atlas de la Industrialització, que ens fa veure com cal basar-se precisament en dades per parlar d'història econòmica. Era un home també d'idees clares. Contrasta, per exemple, un contrast que és a la meva manera d'entendre, perquè són dos coetanis, que és rellevant, és contrasta amb la trajectòria de Fontana. Són dues persones que són amigues, que se separen tant pel que fa a la metodologia, Fontana també molt agafat a les dades, molt basat en les dades, en un moment determinat és capaç de fer grans síntesis històriques, el mateix Nadal diu, almenys he llegit això en alguna entrevista, que ell admirava Fontana perquè creia que era un historiador més complet, deia més complet que ell, però ell no es va separar mai de la seva línia metodològica, de la seva línia d'investigació. Catalanista, però no militant, un catalanista, suposo que d'idees federalistes, no sé què devia pensar en els últims anys, jo no ho sé, doncs ja ens ho direu vosaltres. En fi, que va ser una persona que
va ser una persona també que inexplicablement va viure episodis que jo crec que li devien causar un cert dolor. Un d'aquests episodis és el famós fet del rebuig del doctorat honoris causa de la Universitat de Barcelona, que és inexplicable. Hi ha moltes coses a la vida que són inexplicables. Una és aquesta. Diuen alguns que va ser la lluita entre els historiadors de l'economia i els econometristes o econòmetres, però no es pot explicar com es poguessin rebutjar un doctorat doble, a més a Fontana i a Nadal, com a doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. També en aquesta casa, Nadal té un episodi que ara no ens l'hem pogut explicar. És el fet que era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ara no recordo en quina data va entrar, però em sembla que era als finals dels anys 70, com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Fontana mai no va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, també per raons d'aquestes confuses, inexplicables, obscures, i Nadal, al cap d'un temps, va passar a supernumerari, amb la qual cosa es va allunyar d'aquesta institució. Però bé, a fi de comptes, una persona d'aquesta rellevància i amb aquesta trajectòria no només mereix un homenatge, sinó molts més homenatges que, sobretot, posin damunt de la taula i d'una manera constant la rellevància de la seva figura, la petjada que va deixar i, lògicament, tot el que ens va aportar perquè puguem fer una projecció, diguem-ne, cap al futur. I moltes gràcies per la vostra atenció i amb això declarem obert aquest homenatge a Jordi Nadal. I té la paraula, si no vaig malament, Andreu Domingo, president de l'Associació de Demografia Històrica. Moltes gràcies. No, moltes gràcies. Muy bien, no voy a ser yo quien haga la glosa de la figura del profesor Jordi Nadal. Otros que están entre vosotros lo harán mucho mejor desde el conocimiento íntimo, desde la propia demografía histórica, desde la historia económica, incluso desde la demografía. Ante todo, quiero agradecer a todos de antemano vuestra disposición, vuestro interés y el cariño que habéis puesto en este evento. Como actual presidente de la ADE, pero también como subdirector del Centro de Estudios Demográficos, organizar este acto de homenaje era una cuestión obligada por el papel que tuvo en la fundación y en los primeros pasos de las dos organizaciones. Lo que sí que quiero explicar es el criterio que nos ha guiado para organizar este evento. Hemos querido contemplar tres dimensiones. La primera, la humana, la afectiva, que vendrá cubierta por los familiares y amigos que van a intervenir esta misma mañana. La segunda, su papel institucional, es decir, su papel como impulsor del conocimiento de la demografía y de la historia económica, pero también de esas instituciones que son la Asociación de Demografía Histórica, que, como sabéis, reúne a demógrafos de España y de Portugal, y el Centro de Estudios Demográficos. Y la tercera, la científica, en la demografía y en la demografía histórica. Hemos contemplado también eso lo hemos hecho con dos mesas redondas, donde la primera está compuesta por miembros de la ADE, fundacionales de la ADE, y la segunda por compañeros y discípulos de la historia económica. Pero hemos querido que se reflexione sobre el papel de la población en la historia económica. Nosotros sabemos que otros le harán otros homenajes, incluso en esta misma casa, desde esa perspectiva, la de economista, de historiador de la economía. Y antes de pasar adelante, también quiero agradecer muy mucho la generosidad del Instituto de Estudios Catalans, que ha cedido estos espacios desinteresadamente para que hiciéramos este homenaje. Como complemento, hemos hecho también una dimensión académica con cuatro de los temas en los que más o profundizó o abrió caminos Jordi Nadal. Uno, el de las migraciones, desde su célebre trabajo sobre las migraciones de franceses en Cataluña.
Otro sobre el descenso de la fecundidad. No podía faltar la tercera sesión sobre la industrialización, que nosotros hemos querido dirigir al papel de género y de las mujeres, que precisamente no fue algo que trabajó Jordi Nadal. Y la última sobre la despoblación rural. ¿De acuerdo? Antes de ceder la palabra al director del Centro de Estudios Demográficos, quiero dar dos notas organizativas. Para aquellos que no lo sepan, las comidas de hoy y de mañana están cubiertas por la organización. Hay un catering, igual que hay uno de café. Y segundo, aquellos que habéis venido de fuera, acordaos hoy mismo, si podéis, de contactar con la gerente del Centro de Estudios Demográficos, Herminia Pujol, para el pago y el trámite de los billetes de los viajes. Y sin más, cedo la palabra a Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos. Gracias. Gracias, Andreu. Gracias, doctora Cabré. Bueno, tinc dos doctores Cabrés, no ho sabia, això. Però gràcies per oferir-me aquest honor de dir quatre paraules al principi. La veritat és que jo, per edat, no vaig tenir molta relació directa amb el doctor Nadal, però sí que era una persona que estava molt present en el dia a dia del Centre d'Estudis Demogràfics i de l'Anna Cabré. I quan l'Anna Cabré ens explicava d'on veníem, doncs ens deia que tots nosaltres, els que havíem estat o som deixebles de l'Anna, però érem els nets, diguem, del doctor Nadal. I avui he sabut que el meu besavi és el Vives, vull dir que no està nada mal, això des del punt de vista del currículum, no? Jo, res, agrair sobretot a l'Andreu, que ha fet molt bona feina, i també a la Joana i al Miquel Valls, a la gent de la demografia històrica, per organitzar aquestes jornades. El centre no hi ha posat cap mena d'impediment i tot el suport possible, i sobretot a l'Institut d'Estudis Catalans per donar-nos aquest magnífic escenari. Avui he fet algo que jo no faig mai, que és posar-me corbata. I primer perquè no en sé fer el nus, però he pensat que era un bon homenatge al doctor Nadal perquè jo el recordo com una persona molt elegant. I una persona molt elegant no només amb la vestimenta, sinó amb el tracte, amb la seva manera d'expressar-se i sobretot amb el seu pensament. L'única vegada que vaig compartir un dinar amb ell va ser quan vam celebrar els 30 anys, crec, que vam fer un acte de recepció a la Generalitat de Catalunya, que hi havia el Parlament, que hi havia el Jordi Pujol, i vaig tenir la sort de que tenia el Jordi Pujol i el Jordi Nadal aquí. No havia dinat en un lloc amb dos celebritats al meu costat, i vam estar parlant i em va explicar del llibre aquest de la Hispano-Suïssa, que el tenia molt capficat. Fa un any, en una llibreria Sant Just, el vaig trobar, el vaig comprar, i el llibreter em va dir que es venia molt bé. No sé vosaltres, que deu tenir les estadístiques, però que la gent agradava molt, i jo, repetint, el vaig gaudir molt i vaig entendre el que era un bon historiador, perquè a part de les detalls de l'empresa i de la nissaga familiar, realment era tot una pintura d'una època i de com era la societat, les dificultats que tenien les empreses per tirar endavant, els afers polítics, les guerres, etcètera, i realment un llibre molt, molt complet i que em va també donar de que maco que ser un historiador gran d'aquests, de veritat que ho saben combinar tot amb molta elegància. Res més, declarar-me net del doctor Nadal, amb moltes ganes d'aprendre coses del meu avi acadèmic durant aquestes 24 hores i sobretot donar-li moltes gràcies perquè devia ser, suposo, els anys 82 o l'any 83, o que li devia passar pel cap la idea de crear un centre d'estudis demogràfics. I jo intento, he estat pensant per què en aquella època, quan teòricament no era un moment on tu haguessis posat el canvi demogràfic com un repte a l'any 83, no? Però sí que ja començàvem a passar coses en la demografia, que un bon demògraf sabia que allò allargat en el temps es podria convertir en el que tenim ara, que sabeu que estem als diaris contínuament del repte demogràfic, de si s'està morint més gent de la que neix, dir que qui pagarà les pensions, i que ara ens ha anat molt bé tenir un centre d'estudis demogràfics. Vivim en un momentum, que diuen els americans, molt bo, perquè realment hi ha un interès molt gran sobre què passarà i quines són les conseqüències, però el bonic d'això és que la llavor d'aquest centre es va posar fa 38 anys,
y que aquel, el doctor Nadal, y creo que también el presidente Pujol en aquel momento va tenir algo que veure, van tener l'encert de posar l'Anna Cabré, el director, la directora del Centro de Estudios Demográficos, para documentar, porque el centro ha estat com el informador de todas estas transformaciones demográficas que estem vivint y que ahora realmente están de gran actualidad. Y que ho seguirán sent, y por tanto yo pienso que el centro durará molts años. Que sàpiga la familia del doctor Nadal que el centro funciona muy bien, que anem creixent, que es un dels centres, l'únic que hi ha a Espanya y dels de referencia a nivell europeu, y que sense la seva contribució, pues nosaltres, jo ara no tindria la feina que tinc, i llavors pues haig d'estar eternament agraït també al doctor Nadal i sobretot a la doctora Cabré, que l'ha portat a molt bon port durant tots aquests anys. I sense res, que ens ho passem molt bé, que aprenguem molt, i jo em sentireu parlar també al final del dia sobre la baixa fecunditat, i demà també diré unes paraules. Moltes gràcies. Conferència inaugural. Jordi Nadal y el impulso institucional de la demografía en España. Por favor, Anna Cabré y Vicente Pérez Moreda, vais a tener la palabra. Es para mí un gran honor obrir estas jornadas de homenatge a Jordi Nadal, el nuestro mestre, que falta desde fa, no sé si es un año, una cosa más o menos. Bien, voy a expresar la meva gratitud a la Asociación de Demografía Histórica, que ha tingut la idea de hacer aquest homenatge, en particular a las personas, l'Andreu Domingo, el seu president, la Joana Maria Pujades, la seva secretària, i en Miquel Valls, el tresorer, que han dedicat tots els esforços i el seu entusiasme a la preparació del dia d'avui. I també vull agrair en particular la generositat d'aquesta institució, l'Institut d'Estudis Catalans, dels quals tinc l'honor de ser membre, com ho era el doctor Nadal, com és l'Andreu Domingo, com és l'Àngels Pasqual, com és moltes persones aquí, no, amb les mascaretes no us veig tots, i no sé, però té particular... L'Institut d'Estudis Catalans és l'Acadèmia de la Llengua i la Cultura Catalana, i té particular... té particular mèrit que ofereixi els seus locals, la seva institució, per fer aquest homenatge, sabent, com és evident, que el català com a llengua no estarà gaire present. I aquí... no l'he vista. Ah, molt bé. Y aquí cambio de idioma para expresar mis dudas ante cómo debía hablar. La verdad, no solo están aquí las personas presentes, que más o menos sé si entienden o no entienden, sino que tenemos muchos participantes en streaming. Y lo primero es que se pueda seguir, el máximo de personas puedan seguir al máximo extento, y por eso me paso al castellano. Sin embargo, no deja de incomodarme hasta cierto punto que en este templo de la lengua catalana, hablando de Jordi Nadal, con quien siempre hablé en catalán y tal, no pueda yo expresarme seguramente con más fluidez o más... y entonces me planteo, de cara a futuros eventos que puedo organizar aquí la asociación u otros, que quizá habría que hacer seguir
la iniciativa, el consejo del poeta mallorquín Josep Miquel Arenas, que recientemente dijo aquello de contracté a un traductor. Sé que la sala está, podría verlo. Sé que hay problemas técnicos en combinar el streaming con la traducción simultánea y tal, pero creo que vale la pena, porque para futuras ocasiones, de tratar este tema de forma que todo el mundo se entere y que todos podamos sentirnos a gusto hablando lo nuestro, en particular en una institución como esta. Cerrando el tema, paso a hablar de Jordi Nadal, que él hablaba muchos idiomas. En mi cabeza siempre hablamos en catalán y siempre hace una traducción simultánea que traduce lo que él decía y que recuerdo en catalán. Pero bueno, lo he oído hablar en varios idiomas y siempre a la perfección. En realidad, en qué idioma hablaba era lo de menos, porque lo importante es que siempre decía cosas sustantivas. Nadal no hablaba por hablar. Cuando decía algo, siempre era algo nuevo, algo que había pensado para aquella ocasión y que generalmente, que muchas veces te sorprendía, ¿no? Recuerdo en particular, y ahora me acuerdo mucho de Jordi Nadal casi cada día, quizá porque tengo esta foto, la que había antes ahí, la tengo en el espejo de mi tocador y no me resisto a quitarla, entonces lo veo cada día, ¿no? No sé si será por eso o por otra cosa, porque tengo muchos recuerdos que no han pasado de moda y que siempre tienen aplicación actual, pues me acuerdo muchas cosas. Y una de ellas era cuando en el Palacio Real en Madrid, la única vez que he estado, cuando en ocasión de la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, creo. Y ahí estaba la familia con los que después almorcé, y estaban los reyes, al menos el rey, no sé si la reina, y estaban, bueno, era muy impresionante, ¿no? Aparte que resultó impresionante que se pudiera entrar en el Palacio Real sin control de identidad, pero al menos aparente, pero entramos sin control de identidad, es muy curioso. Bien, y ahí Jordi Nadal fue el encargado de hablar en nombre de los galardonados, disculpa. Y hizo un discurso un breve, por supuesto sin notas ni nada, en el que dijo que íbamos muy mal porque en la carrera investigadora y en la actividad investigadora no primaba el interés por el objeto de estudio, sino que primaba la construcción del currículum de los investigadores y este hecho a través del principio del publish or perish, de publicación exclusivamente de artículos y valorados según criterios bibliométricos que poco decían respecto a la calidad del contenido. Que eso había que enderezarlo porque de lo contrario se haría investigación pero no interesaría a nadie ni serviría para nada más que para construir carreras investigadoras. Claro, no era el tipo de discurso que uno se espera en una ocasión como esta, nada protocolario, protestatario un poco, y respecto a una tendencia que en aquel momento parecía imparable. Supongo que algunos pues, consideraron que era un posicionamiento resistencial, pero qué curioso, 20 años más tarde, no sé cuántos han transcurrido, más o menos será esto, la tendencia ahora va por ahí. Como saben quienes hacen proyectos de I+D actualmente, pues no, ya no hay que poner de qué cuartil es la revista. Y esto no solo en el sistema español, hay otros elementos que van hacia quitarle peso a lo bibliométrico. Y eso también está dándose en instancias europeas. Y entonces yo cuando veo esto me acuerdo que Nadal lo dijo hace 20 años. ¿Sí? Entonces él ha sido una persona que ha sido la persona más importante de mi vida en el terreno profesional. Y eso que nuestra relación no empezó precisamente bien. Bueno, no le puedo llamar relación porque él no sabía quién era yo sí sabía quién era él.
Yo estaba entonces estudiando en Francia y se me ocurrió que si quería regresar sería mejor que tuviera un título español. Y se me ocurrió que el título tenía que ser la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. Y me inscribí a 3 asignaturas de primero para ver si así como alumno libre pues iba aquello burla burlando, me sacaba la carrera. Las 3 asignaturas era una en matemáticas, creo que saqué notable, la otra que no recuerdo, aprobé y suspendí la historia económica. Y el profesor era Jordi Nadal. Y entonces, bueno, era un suspenso merecidísimo, era un tema del bimetalismo, yo no tenía ni idea porque no había estudiado y me suspendió con todas las de la ley. Eso seguramente marcó mi trayectoria porque ahí me di cuenta que no podía andar yo así, que no, y que más valía que dejara ese plan y ya no volví a seguir en la carrera de económicas, ¿no? Pero aquello pesó sobre mí porque era el primer suspenso de mi vida y creo que el último. Si descontamos las enseñanzas del hogar de bachillerato. Entonces, claro, yo tenía un pavor a que Nadal me reconociera, la chica del suspenso. Y esto tuvo su influencia cuando 12 años más tarde, en el 77, yo me animé ya a dar pasos para regresar, pero no me atreví a hablar con Jordi Nadal, no sea que me reconociera. Entonces fue Joaquim Nadal, que no sé si está por aquí, no. Sí, Joaquim Nadal fue el responsable de que finalmente hablara con su tío. Y me acuerdo que fui con Joaquim Nadal e Irene Castells a Bellaterra por primera vez a ver la Universidad Autónoma, que entonces no era el ámbito ajardinado que de hoy en día, sino que mi cabeza francófona de entonces era un chantier, era una obra gigantesca con grúas, montones de tierras y todo eso. Y además es también muy típico, porque estaba en construcción, y además muy típico de la época, estaban en huelga. Entonces yo dije, bueno, pues así no estará. Dice, no estará, y me dijo Joaquim Nadal, dice, sí, sí, porque mi tío hoy tiene una invitada que da una conferencia, que era la profesora Miriam Alpern Pereira, y las conferencias sí se puede. A mí me extrañó, yo acostumbrada a la beligerancia en Francia, cuando no se podía, no se podía nada. Pero aquí parece que las clases no, pero las conferencias sí, total, que Kim Nadal me llevó casi a empujones a ver a su tío y me presentó. Y entonces yo dije, bueno, yo estoy trabajando en Nanterre, y tal, pero querría volver aquí, si estoy buscando trabajo, si usted supiera alguna cosa. Y Nadal me mira y me dice, Miri, allá donde esté, quédese. Allí donde esté, quédese. Porque en cualquier sitio estará mejor que aquí. Ante una contundencia de este tipo, yo me habría batido en retirada, pero dijo algo más, dijo además, yo no estoy de acuerdo con la escuela francesa. Yo digo, bueno, si es por eso yo tampoco. Y me hizo un gesto así como, ¿por qué? No te vas a salir tan fácil. Digo, bueno, porque suelen tomarse la población como una variable independiente y no lo es. Entonces pareció que eso fuera la abracadabra. Y entonces cambió. Luego vi que era la última frase de su libro, La población española, pero yo no lo había leído enteramente. O sea que fue una feliz coincidencia. Y entonces me dice, mire, déjeme su dirección, que le voy a escribir. Y todo eso que usted sabe, que no se sabía qué era, nos lo viene a contar en una conferencia que yo la invitaré. Y pensé, bueno, a ver si es así. Y sí, al cabo de pocos días recibo una carta de esas, me acordaré de esas horizontales que había antes, papel memorándum, en papel tela y tal, donde, escrita a mano, y donde me invitaba a dar no una, sino 2 conferencias porque pagaban tan poco que si solo daba una no saldría cuenta. Y entonces, sí, yo cogí el coche y me vine y di las 2 conferencias
en el 14 de abril y el 15 de abril. El 14 de abril, pues me acuerdo porque es el 14 de abril. Y ahí estaban tantas personas insignes que yo entonces no sabía la mayoría quiénes eran, que ahora, pensándolo retrospectivamente, me quedo muy, muy impactada. Ahí estaba, por ejemplo, Ángels Pascual, sí estaba. Y total, que de resultas de eso, contacté con el Departamento de Geografía, que con una cierta facilidad me contrataron como pues, asociada, no sé qué. Y entré al cabo de en septiembre, ya empecé las clases y hasta permanecí en este Departamento de Geografía 37 años, hasta la jubilación, con mucho gusto. Pero entonces ya empecé a dar clases y curiosamente, más de una vez cuando acababa de dar mi clase, aquí estaba en el fondo de un pasillo, no sé, que no era un lugar de paso, pues por ahí andaba Jordi Nadal, que cuando salían los alumnos entraba en clase y miraba la pizarra, y miraba lo que había hecho y tal, y me examinaba. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? Y por tal. Y a mí me sorprendía, ¿no? Y entonces andaban lo de las tasas de reproducción. Yo no sabía de las tasas netas y brutas y las tasas de reproducción insuficientes, aquello de sí, ese famoso 2,1 hijos que se supone que tenemos que tener, que es una forma moderna de decirlo. Y entonces yo no sabía que él, un poco inspirado también por Livi Bacci, estaba haciendo un prólogo a la nueva edición del libro Cataluña, Poble Decadent, que es un prólogo que hay que leerlo. Y entonces, él, como lo que yo estaba haciendo estaba relacionado, me dijo, usted tiene que hacer una tesis sobre eso y yo se la voy a dirigir. Y ya está. Así fue cuando yo, por primera vez, aparte del suspenso, que no salió, me convertí en discípula de Jordi Nadal, porque hasta entonces no lo era. Y bueno, así transcurrieron unos años más. Y entonces yo le dije un día que pensaba trasladarme a vivir a México. En realidad era por cuestiones personales y familiares, pero él entendió que eran profesionales. Y volvió a decir, sí, sí, ya lo entiendo, en cualquier parte estará mejor que aquí. Y entonces, pero bueno, si no se va, si cambia de idea, me lo dice y haremos un instituto de demografía. No, bueno, efectivamente, luego no fui y al cabo de un tiempo le dije, ah, por cierto, que no me voy. Dice, ah, pues vamos a hacer un centro de demografía, así. Y ya me puso deberes. Dice, a ver, escriba un par de páginas sobre cómo tiene que ser un instituto de investigación en demografía. Escribí un par de páginas, dice, muy bien, dice, ¿y dónde cree que tendría que estar este centro? ¿En qué universidad? ¿En la Autónoma, en la de Barcelona? Yo pensé, si yo tengo que trabajar en un lugar así, más vale que esté en la Autónoma, que yo trabajo, y que así está más cerca. Digo, bueno, pues en la Autónoma, mami. Dice, estupendo, porque ahora el rector es Antoni Serra Ramoneda, que es muy buena persona, muy y tal, y que seguramente será muy receptivo, y tal, y Jordi Pujol, porque ya era presidente, pues también, entonces los voy a poner de acuerdo. Yo pensaba, muy, muy bien, porque yo pensaba que Jordi Nadal iba a ser el director, yo sería su ayudante, su secretaria o su asesora, o no se sabe muy bien. Y yo iba haciendo, pero sin ninguna, no sabía la que me venía encima. Y entonces, sí, sí, fuimos a ver Serra Ramoneda, Nadal y yo, nos fuimos a ver a Jordi Pujol, que yo no conocía todavía, la Generalitat. Y ahí estuvieron discutiendo, yo como espectadora, sobre si el centro tenía que estar en un... Pujol lo quería en la Generalitat, en una administración. Y Serra y Nadal lo querían en una universidad. Pujol temía, no sin razón, que si estaban en la universidad nos dedicaríamos a la ciencia abstracta, y nunca responderíamos a las preguntas que él se planteaba sobre la población de Cataluña. Lo convencieron que no, y que las administraciones podían encargar estudios al centro, y que, bueno,
Total, que quedaron en que lo harían en la universidad y ahí siguió el proyecto adelante y luego ya vi el siguiente episodio es que viene el Congreso Fundacional de la Asociación de Demografía Histórica, creo que fue en invierno, en diciembre o por ahí, en Madrid, la Complutense, ¿no? Ahí es donde conocí por primera vez a Vicente Pérez Moreda, a David Reger, Joaquín Arango, y estábamos, bueno, muy interesante, una ocasión épica, ¿no? Sí. Y estábamos en el comedor de la Complutense, en uno de ellos, y estaban en una mesa estas personas que he citado, y Jordi Nadal y algunos más. Yo estaba en otra mesa de un nivel más modesto, y Nadal me llamó a la hora del café. Y cuando llego dice, les presento a la futura directora del Instituto de Demografía. Yo ahí casi se me atraganta el café, fue la primera noticia que tuve de que se habían puesto de acuerdo para que fuera directora. Y así fue como empezó el asunto y se les he contado toda esta vivencia personal porque supongo que muchas otras cosas se las contarán otras personas. Entonces yo voy, les cuento aquello que solo yo puedo contar porque estaba en primera fila. La sorpresa fue mayúscula por mi parte y hice como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que se pone bien la corona delante del espejo, dice, bueno, pues si soy reina, con el tiempo y un poco de práctica, acabaré haciéndolo bien. Entonces, con tiempo para adquirir práctica lo he tenido porque he estado 30 años. Pero estos 30 años no hubieran sido lo que han sido sin la continua protección, atención, no diré vigilancia porque no es la palabra, de Jordi Nadal. Yo dispuse de una autonomía, o por no decir independencia, absoluta. Y siempre el apoyo de las instituciones consorciadas que eran la Generalitat y la Universidad Autónoma. Pero Jordi Nadal estaba siempre ahí, él era el presidente del patronato. Y lo fue 25 años, hasta que cumplió 80. Y que ya no tenía más tiempo porque quería dedicarse en cuerpo y alma a su libro sobre la hispano-suiza. O sea, que yo estuve 30 años, 31, 30, y él estuvo 25, pero él llevaba planteándose lo de este centro desde los años 60. O sea, que en realidad él dedicó muchos más años de su vida a la idea y al trabajo en el Centro de Estudios Demográficos. Cuando en el año 1995 cambiamos de edificio y que vino el presidente Pujol, entre otros, el rector, entonces Nadal, que siempre digo, siempre dice cosas inesperadas, en su parlamento sacó un papel del bolsillo, otra vez un papel de esos horizontales, que era la carta que Jordi Pujol le había escrito en tono presidencial cuando no tenía ni 30 años, le había escrito en el año 59, rogándole a Nadal, pidiéndole que hiciera lo posible por crear un centro de demografía que el país necesitaba. Y daba algunas ideas sobre cómo tenía que ser. O sea que esta idea venía desde antes de 1960. Y no me meto en detalles, pero sí que estuvieron haciendo algunos pasos que no fructificaron para crear este centro antes. O sea que Jordi Nadal dedicó a esto muchísimos años, como 25 más 20, pues como 45 años. Y sin él no seríamos en absoluto. Su papel de protector de la institución está clarísimo, pero luego está su cuestión intelectual. Yo ahí no me extenderé porque esto saldrá en muchas otras personas. Además, y sé que Vicente me vigila que no me pase con el tiempo, pero Nadal dice que no se dedicó a la demografía, pero sí se llega a dedicar. Escribió el libro de la población española, el tema de los inmigrantes franceses, que hoy que es un tema que le costó a él más de un disgusto y que quizá
por la recepción que tuvo en Francia, al menos en un primer momento, le llevó a apartarse un poco de la especialización en demografía. Él hizo estudios de reconstrucción de familias de San Juan de Palamós con Armand Sáez. Por supuesto, dirigió tesis, la mía, la de Àngels Pascual, antes que la mía, la de Àngels Torrents, tesis en demografía. Apareció en un momento, cuando publicó lo de bautizos, nacimiento, no me acuerdo ahora el título, pero el de las series de bautizos, entierros y matrimonios, pareció que había cedido a mi modo de ver, injusto desprestigio de la reconstrucción de familias, y se había pasado a las series. En realidad, temporalmente había hecho las dos cosas, porque estas series que publicó se habían recogido durante muchos años en paralelo con sus reconstrucciones de familias, que yo le quitaría lo de familias y lo dejaría en reconstrucciones. Pero no se había olvidado de la reconstrucción. Y en eso, y la prueba la tengo en el discurso que dio de nuevo en el Salón de Sen de la Generalitat con motivo de un reconocimiento que no recuerdo cuál era, y en el cual propuso, otra vez de forma muy original, de aplicar los métodos de la demografía histórica a la historia industrial. Él dijo, aquí en la historia industrial lo que tenemos son las historias de grandes empresas, pero las pequeñas empresas que nacen y mueren en pocos meses, que tienen pocos trabajadores o ninguno, claro, estas es que no interesan a nadie y sin embargo están a la masa de las empresas. Pues eso es lo mismo que en demografía histórica, donde se tenían las genealogías de los reyes y los condes y tal, pero nada se sabía del común de los mortales, y sin embargo el común de los mortales estaba registrado, su bautismo, su defunción, su matrimonio, etcétera, y la demografía histórica sacó esto a la luz. Y lo mismo se podría hacer con los mismos métodos con las empresas, y hacer un seguimiento de las empresas y tal. ¿Qué estaban diciéndonos ahí? No solo reivindicar el derecho al estudio de todas las empresas que fueron, sino también lo que a mi modo de ver distingue, separa series, que son muy necesarias, de reconstrucción, es el estudio nominativo. Tanto las empresas como como las personas tienen nombres y apellidos, razón social, y se las puede identificar y se las puede seguir y se puede medir su vida, su aparición, su desaparición, sus cambios de estado. Y eso proponía él de hacer. A mí me alegró muchísimo que propusiera la demografía histórica como método en la historia industrial. Siempre parecía que nosotros íbamos a remolque, pero ahí no. Y ahí vi que no había él para nada abandonado ni la demografía ni la demografía histórica, y que era de los nuestros, vaya. Creo que el tiempo además le da razón, porque lo que en un momento pareció que efectivamente era un esfuerzo excesivo de reconstruir con métodos artesanales, siempre aplicando como un corsé el método de Henri Fleury, parecía que era un trabajo desmesurado para un rendimiento finalmente decepcionante. Hoy en día no es así, porque hoy en día las fuentes están digitalizadas, hay tratamientos de las bases de datos, y hay record linkage y reconocimiento de caracteres y una cantidad de cosas que hace que lo que en un tiempo pudo ser una pérdida de tiempo, hoy día encarado de otra forma sea distinta. Pero Nadal no solo estaba, o sea, quería aplicarlo a la historia industrial. Ya me paro porque creo que se me acabó el tiempo, pero no. Decir que el legado personal, el legado institucional, el legado intelectual
de Jordi Nadal solo en el terreno de, de la demografía y de los estudios de población es inconmensurable. Ya no hablo de la historia económica, de otras cosas. Entonces, me considero absolutamente afortunada de haberlo conocido y de haber gozado de su apoyo siempre continuado, de su estímulo. Y si existen reencarnaciones, que no se sabe, y alguna vez me reencarno, quizá no querré dedicarme a la demografía, pero lo que sí es seguro es que me gustaría volver a encontrarme a Jordi Nadal ahí donde esté, y también a muchísimos de los que hoy nos acompañan. Y ya está. Muchas gracias. Qué bien, qué bonito. Gracias. Bueno. Buenos días. Muchas gracias, Ana. Muy interesante y emocionante tus recuerdos personales y además muy instructivos. Esto último de del proyecto ese de Nadal, de Jordi, sobre esta historia biológica de la empresa, bueno, yo creo que hoy mismo tendría una operatividad enorme e interesantísimo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos los presentes por haber organizado este homenaje tan justo y necesario. Y bienvenidos y muchas gracias a Fina en primer lugar, a familiares, amigos de Jordi Nadal, colegas, discípulos, y muchas gracias especialmente a los organizadores. Ya se ha dicho aquí y hay que repetirlo, ¿verdad? A la ADE y sus dirigentes actuales, Andreu y Joana, al Centra y Albert Esteve y al Instituto también de Estudios Catalans. Yo voy a empezar tienen aquí delante esto. Vamos a ver, suele admitirse que en la trayectoria investigadora de Jordi Nadal hay dos etapas bien diferenciadas, como demuestran las fechas de sus publicaciones. Primero, su dedicación a la demografía, histórica, y posteriormente, y durante un periodo más extenso, a partir de los años 70 o del 70 en concreto, a la historia de la industrialización. Y siendo esto cierto y reconocido por él mismo, deberíamos añadir algunos matices a esa visión o esa perspectiva general. En ninguna de esas dos etapas, como vemos aquí, hay exclusiones o olvidos de la otra especialidad. Ya también lo ha recordado ahora Ana. Se advierte, por el contrario, una cierta continuidad, aunque sea relativa, de ambas vocaciones, lo que no es de extrañar, creo yo, siendo parcelas contiguas, ambas incluidas en el amplio campo de la historia económica a la que Nadal dedicó toda su vida como profesional, es decir, como docente e investigador, y ya desde los tiempos de discípulo destacado de Vicens Vives. En este gráfico he situado el número de, simplemente el número, de títulos por año de publicación de la bibliografía de Nadal, que se incluye en el volumen primero de ese homenaje en dos volúmenes que publicó la Universidad de Barcelona cuando se jubiló en el año 99, o sea que solo llega hasta esa fecha del año 99. Las líneas azules registran el número de publicaciones sobre tema demográfico y las de color rojo, o, bueno, rojo o marrón, rojizo, no sé cómo sale ahí, las dedicadas a la industria o casi todas o a la economía en general. No están representadas, por supuesto, las traducciones, reediciones o reimpresiones y la simple cuantificación de títulos, se trate de una gran obra como la inmigración, la población catalán con Giral de 1960 o la población española de 1966 o el fracaso de 1975. O sea, se trate de estas grandes obras o se trate de un artículo menor de unas pocas páginas, que alguno hay, aunque muy pocos, de pocas páginas de Nadal, pues todos tienen el mismo peso. Ahí es una publicación.
Y eso quizás a lo mejor no refleja con precisión la intensidad del trabajo dedicado por el autor a cada una de esas especialidades. Tal vez habría que se podría haber introducido algún factor correctivo, alguna ponderación en este gráfico de barras, ¿no? Pero creo que me basta con esto para mostrar lo que intento demostrar, que no se puede hablar en rigor de una cesura, de un corte radical entre esas dos vocaciones o dedicaciones en la obra de Nadal. Es cierto que tras el amplio ensayo de 1953 sobre la población catalana en la Edad Moderna, un trabajo predoctoral escrito con Giralt, el decenio de los 60, como se ve aquí, que se inaugura con la gran obra publicada en París sobre la inmigración catalana a Francia, prologada en un corto pero bello prólogo por Fernand Braudel, es la etapa, esos años 60, como ahí se ve, la etapa central de las publicaciones casi exclusivamente sobre historia de la población, entre las que destaca la población española, de 1966, el gran bestseller del autor, junto con el que posteriormente fue también un gran éxito, ¿verdad?, El fracaso. Pero también en esos años, como vemos, se advierten, y no son menores, otros trabajos de historia económica o de historia de industria o de historia de la economía en general, como es, por supuesto, su colaboración con Vicens en el Manual de Historia Económica de 1958 y su importante artículo en Hispania sobre la Revolución de los Precios del siglo XVI de 1959 y alguno más de 1966 y el 69. Y luego, con los cuatro trabajos que se contabilizan en un mismo año, en 1970, el de la fábrica de la Rambla de Vilanova con Enric Rivas, el de los orígenes de la industria algodonera en Cataluña y sus dos importantes contribuciones, una sobre la siderurgia y otra mucho más larga sobre la economía del 19 en general, las dos del Banco de España, publicadas por el Banco de España en 1970, con esa fecha ya se inicia un claro, y lo vemos ahí, un claro predominio de publicaciones sobre la industrialización, en el que destaca la primera edición en español del Fracaso de 1975, aunque su prólogo está firmado en Cambrils en el año 74, y aunque en el año 73 ya había publicado una amplia versión previa del mismo en inglés en la Fontana Economic History de Carlo Cipolla en el año 73. Evidentemente, se había producido ya el giro de Nadal hacia la historia de la industrialización del siglo XIX, con la aparición de grandes artículos y, sobre todo, con esa gran obra de El fracaso de la industrialización en la España del siglo XIX. Obra que era fruto, como el autor declara, de largos años de investigación. Llevaba ya muchos trabajando en ello, de acopio de materiales, de largas lecturas en el Instituto Geológico Minero de Río Rosas, de Madrid. Y no solo, aunque también lo recuerda él, no solo era el resultado de incursiones en la historia industrial, estos artículos o trabajos que ya había hecho anteriormente en los años 60, siguiendo, como él declara, los consejos de Fabián Estapé y Josep Pla, sobre todo tras las oposiciones, esas famosas fallidas de 1961, y con el apoyo o el estímulo también, estímulo y apoyo generoso del servicio comercial de la industria textil algodonera. Los años de su primera cátedra en Valencia, del 68 y el 69 hasta el 70, esos dos años fueron decisivos, efectivamente, para consolidar esa línea de investigación y dar a la luz sus primeras y más importantes publicaciones, ya en los años 70, sobre todo de historia industrial. Y en esa década, en los años 70, aparecen nueve registros de historia industrial frente a tres de historia de la población. Y esta ratio, este tercio más o menos de los años 70 de publicaciones de historia económica y sobre todo de la industrialización frente a tres, un tercio, de historia demográfica, lo mantiene después en los años 80 también, donde aparecen, ahí lo vemos, 15, 16, porque ahí yo no he puesto 15 publicaciones de historia industrial frente a 5
que en realidad son 6, porque no he puesto ahí la reedición de la población española del 84, que no es una simple reimpresión, es una puesta al día de su libro anterior, ya muy vendido, con muchas reimpresiones, ¿no? Es decir, 15 frente a 5 o frente a 6, pues sigue manteniendo igual ese tercio. Un porcentaje, si se quiere, residual, menor, pero sigue manteniendo ese porcentaje de presencia de la presencia de sus publicaciones demográficas junto a las ya dominantes, siempre, a partir de los años 70, de historia de la industrialización. Me interesa subrayar esa permanencia, ya digo, aunque sea residual, de su dedicación a la historia demográfica y algo más importante que sucede en los últimos años de esa década y que tiene que ver con la gestación y el nacimiento de la ADE, de la Asociación de Demografía Histórica, a comienzos del decenio siguiente, de los años 80. Como estamos aquí reunidos para presentar recuerdos y elogios personales en homenaje al maestro, me disculparán si cito algunos de ellos y lo hago en primera persona, como ha hecho, lógicamente, también Ana al hablar de sus propios recuerdos. En esos fructíferos años, de los años 70, enfrascado Nadal en sus trabajos sobre historia industrial, le llegan importantes encargos de las otras instituciones demográficas internacionales a las que pertenece. La USP, la Unión Internacional para el Estudio de la Población, que estaba ubicada en Lieja, entonces, en concreto, o más en concreto, de la Comisión de Demografía Histórica, a la que pertenecía, de la Unión Internacional. Uno de estos encargos es la petición que le hacen de un texto para la publicación del Congreso que se había celebrado en Montreal, en Canadá, en el año 1975, sobre el estudio metodológico de las crisis demográficas del pasado. Y el otro encargo, también de la Unión Internacional de Lieja, sería el encargo, le nombran o le piden que sea el corresponsal de la Bibliografía Internacional de la Demografía Histórica, un gran repertorio que ya contaba, bueno, desde el año 78, con varios países europeos, y no solo europeos, pero sobre todo europeos, donde se iban publicando y reseñando brevemente y clasificando temáticamente los trabajos de cada país sobre historia demográfica, historia de la población, en el año anterior. Jordi Nadal, seguramente desbordado de trabajos en la otra dirección, la dirección de la historia industrial, por entonces, se encuentra al mismo tiempo, en la segunda mitad de los 70, con la tesis doctoral de quien les habla, que se había leído en 1977. Precisamente sobre crisis de mortalidad en la España interior. Y entonces, enseguida, le transmite a este joven doctor el encargo de Montreal o Lieja, enviándole las actas provisionales de ese congreso del 75, mimeografiadas, una selección de las cuales piensa publicar la Unión Internacional y que aparecerán, en efecto, ya con participación española en Lieja en 1979, en una edición hecha y prologada por Charbonneau y André Lagos. En cuanto a la Bibliografía Internacional de la Demografía Histórica, el primer volumen de 1979, no recuerdo si llegaría a ver la firma de Nadal o si contiene reseña alguna sobre las publicaciones españolas. Lo que sí recuerdo, claro está, es que Nadal transmitió ese encargo a este servidor de ustedes que les habla, y nunca mejor empleado el adjetivo, pues el pesado pero interesante y útil servicio, por eso lo de servidor, de corresponsal por España de ese gran repositorio, se prolongó entre 1979 a 1995, el último, creo, de esa publicación y también el último de mi periodo como presidente de la ADE, de la Asociación de Demografía Histórica. Nadal recompensó con largueza y hasta en exceso ese traspaso de papeles que le suponía una liberación de compromisos. Pero asumió otros que abrirían el camino a su segunda etapa como líder de la demografía histórica española y líder, presidente, de la ADE.
En el mismo año de 1979, o sea, el primer año en que yo me hago cargo de como corresponsal en España de la BID, de la Bibliografía Internacional de la Demografía Histórica, al conocer en el año 79 que se iba a publicar Las crisis de mortalidad, me expresa su deseo de escribir un prólogo a ese libro. Pues la lectura del manuscrito, dice en carta, le ha reconciliado con la demografía, ha reavivado mi interés por el tema que reconoce tener, entre comillas, abandonado. Bueno, no tanto. Ya sabemos lo que fue ese prólogo. Una pieza modélica en ese género, dirá después de ese prólogo José Luis García Delgado. Un trabajo erudito, digo yo, original y polémico, que demuestra que Nadal estaba perfectamente al día de las publicaciones más recientes y muy polémico con las francesas, precisamente. Y también estaba al día, naturalmente, de la bibliografía clásica, de los clásicos, de la historia de la población y de la demografía en general. Un texto sobre los grandes temas demográficos y donde insiste en la necesaria relación entre la historia de la población y la historia económica. Personalmente, la redacción de Las crisis de mortalidad en 1980, o publicada en 1980, con este prólogo de Nadal, por entonces o poco después, me había llevado a mí a aplicar a los datos españoles los métodos de análisis de Massimo Livi y Lorenzo del Panta, en Florencia. Y me atreví a preguntar a ambos sobre su departamento, o el grupo florentino, como los llamaba yo y otros, tal vez, conocido ya entonces por sus trabajos en demografía histórica. Y me respondieron ambos diciendo que no se trataba de un departamento de estadística, que no se trataba de un departamento de demografía como tal, o un instituto o algo así, o un grupo de población, sino un departamento de estadística con una línea de demografía histórica en la que a título personal se dedicaban algunos de sus miembros, ellos dos, Massimo, Lorenzo, Carlo Corsini y tal vez Silvana Salvini también, ya por esas épocas. No era en rigor un instituto o departamento de demografía histórica, pero lo cierto, me dijeron ambos, pero lo cierto es que allí, en Florencia, en ese departamento, el Giuseppe Parenti, de la Universidad de Florencia, en mayo de 1977, poco antes de escribirles yo a ellos, con ocasión de un coloquio celebrado en torno a los trabajos sobre la crisis de mortalidad de Massimo Livi y Lorenzo del Panta, se había fundado ya la SIDES, es decir, la Sociedad Italiana de Demografía Histórica. El precedente más inmediato, porque la SDH, es decir, la Société de Demographie Historique francesa, se había fundado, tenía un origen mucho más antiguo, se había fundado en el año 62. Y la SIDES se había fundado, había habido desde el año 70 un comitato per lo studio de la población histórica en Italia, ya con una línea de población y de población y de demografía histórica también. Pero la SIDES como tal se había fundado en el 77, allí en Florencia, y era, por lo tanto, el precedente más inmediato de la Asociación Española, que es lo que aquí desde los años 80, algunos estábamos intentando organizar. Tras sucesivos contactos de David Reger con colegas españoles y portugueses y de alguna reunión histórica con ellos y con Massimo Livi en Madrid a finales del 82, o por esas fechas, ya entonces, o principios del 83, ya estaba en marcha la Asociación Española, mejor dicho, Ibérica, o sea, España y Portugal, de Demografía Histórica. A comienzos del año siguiente, es decir, del 83, un año que se vio cargado de eventos y de actividad de todo tipo, a principios del 83 aparece el primer boletín de la ADE, que no lleva fecha concreta, pero que es del primer trimestre del año 83. En él se presenta ya una lista de 97 socios de la asociación, que son los pioneros de la recién nacida empresa, de la ADE. Y se presentan allí los estatutos provisionales de la asociación. Y el segundo número de ese boletín es de noviembre
de ese mismo año 83, el número 2 del año 1. Incluye una presentación que se llama Noticias del ADE, firmada por un comité promotor de la asociación, del que forman parte, por orden alfabético, Isabel Moll, Vicente Pérez Moreda, David Reger, Antoni Segura y Jaume Suau. Y comienza ese número, o ese prefacio, o esas noticias, esa presentación de ese segundo número del boletín de ese año, comienza recordando los objetivos del ADE y diciendo literalmente que su fundación, hablando de su fundación, hace algo menos de un año. Ahí se dice, es decir, y es de noviembre. Se edita, tiene en la portada, tiene en la portada del número, ese ya sé que lleva fecha, de noviembre del año 83. Algo menos de un año, finales del 82, principios del 83, se había fundado ya o estaba en marcha ya la ADE. Adelantaba también el programa del que sería el primer congreso, la presentación oficial de la asociación en diciembre, poco después de ese mismo año, como ya se ha dicho, del año 83. Y este año, o esos meses, también fueron meses cargados de actividad para Jordi Nadal. Aparecen con esa fecha tres importantísimos trabajos suyos, así como las traducciones de otros dos. Asiste al multitudinario y exitoso, famoso, en el recuerdo de muchos, seminario sobre la modernización económica de España que dirige en la Magdalena, en la Menéndez Pelayo de Santander, Nicolás Sánchez Albornoz, con una conferencia magistral de ciento y pico personas y la gente sentada en los pasillos oyéndole durante dos horas, hablando, creo, sobre la industria química, además. Y aún le queda tiempo para otros dos eventos en ese año 83 que directamente tienen que ver con el nacimiento del ADE. El primero es muy importante, por lo menos para mí, de recuerdo imborrable en mi biografía personal. Propuso que me invitaran como ponente extranjero en el Congreso de las IDES, los italianos, que se celebró a finales de abril de ese año, del 83, en Asís, en Assisi, y que versaba sobre la población italiana, en mi caso, versó sobre la población española, claro, en el siglo XIX. Me acompañó al mismo, me presentó a los colegas italianos a quien yo solo conocía por correspondencia, excepto a Massimo Livi, que ya había venido a Madrid y se había reunido con David y conmigo, y con Joaquín Arango, y con Nadal incluso, en casa de David, previamente. Me acompañó, como digo, y todavía, durante todo el Congreso, y todavía accedió a mi deseo de detenernos un día más en Roma, a la vuelta, para entrevistarme yo, era mi deseo, con Franco Bonelli, el experto italiano de aquel momento en la historia de la malaria, tema sobre el que yo entonces estaba trabajando. Cuatro días inolvidables, llenos de anécdotas, de confesiones sinceras, de sabios consejos por parte del maestro, que además apuntalaron la estrecha relación, desde entonces hasta hoy, entre las IDES, una asociación aún joven en esa fecha, y la ADE, que estaba dando también en esa fecha sus primeros pasos. Y en noviembre de ese mismo año tuvo lugar otro hecho importante, la lectura en noviembre, finales de noviembre del 83, la lectura de la tesis doctoral de David Reger, que reunió en Madrid, junto a su director, que fue don Antonio Domínguez Ortiz, a Felipe Ruiz y a Francisco Bustelo, y a alguno más, también estaba yo, pero bueno, quiero destacar a estos tres. El merecido éxito de esa importantísima tesis animó a esos destacados personajes a participar de una forma u otra en el gran evento poco posterior, bueno, 10 días posterior, porque el 9 y 10 de diciembre tuvo lugar en efecto en uno de los grandes auditorios recién inaugurado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, el primer congreso, la presentación oficial de la asociación, que ya entonces contaba, no como en el boletín de 8 o 7 meses antes, con 97 socios, ya contaba con 148 socios. La progresión de los socios del ADE fue impresionante. Pocos meses después del congreso,
ya en el año siguiente, en el 84, en marzo, ya contaba con 216. A finales del 89, al comienzo de la segunda presidencia de Jordi Nadal, contaba con 340. Y al final de la mía, en febrero del 95, con 476 socios. El primer congreso, ese de noviembre del 83, fue inaugurado por el rector, Francisco Bustelo, y su rectorado, además, envió un mandato al decano de la Facultad de Económicas, a mi departamento entonces, y al que era todavía, él no estaba, estaba en el rectorado entonces, el suyo, un mandato y un escrito que decía personalmente, con una importante donación, con una importante subvención, para financiar los gastos del evento, que decía, organiza la ADE en colaboración con el Departamento de Historia Económica de esa facultad y el Departamento de Población y Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Allí, en este último, en este departamento, dirigido entonces por otro demógrafo importante, Juan Díez Nicolás, había sido ubicada provisionalmente la sede de la asociación y al mismo pertenecían, aparte de Díez Nicolás y otros, David Reger y Joaquín Arango, otro de los pioneros de la ADE. Este último, Arango, contribuyó también a través del Ministerio de Educación y Ciencia, del que era entonces subsecretario con el ministro Maraval, contribuyó a través suyo para que el ministerio girara otra importantísima, no tanto como la del rectorado, pero casi, cantidad para financiar este congreso. Las dos sesiones del mismo, las dos sesiones importantes, fueron presididas por don Antonio Domínguez Ortiz y don Juan Díez Nicolás, y los moderadores fueron, de esas sesiones, Felipe Ruiz Martín y Joaquín Arango, respectivamente. Los conferenciantes invitados fueron, por España, Jordi Nadal, por Francia, Jacques Dupaquier, que se disculpó por la imposibilidad de asistir, porque estaba, en esa misma fecha eran los primeros o los segundos Entretien de Mahler, que celebraban allí en París, pero envió su texto, el texto de su disertación. Richard Smith por Oxford, por Inglaterra, entonces estaba en el All Souls, en Oxford, y Massimo Livi Bacci por Florencia. Los ingresos procedentes de las anteriores subvenciones de la Complutense y del Ministerio, más las cuotas de los socios ya recaudadas, sirvieron para financiar los gastos de viaje y estancia de los conferenciantes invitados, a todos ellos, a los extranjeros y a los nacionales, retribuyendo su participación, la de 13 ponentes invitados de Portugal y 12 comunidades, no vinieron de todas, pero de 12 comunidades autónomas. Todos los textos, incluido el de Jordi Nadal, por supuesto, se publicarían más tarde, no en el año 83, sino en el año 88. Están incluidos en ese libro que editamos David y yo, Demografía Histórica en España, publicado por El Arquero y también por la Fundación Ortega y Gasset. El órgano de comunicación y difusión de actividades de la ADE, el Boletín, nació con la ADE. Había comenzado su trayectoria, como vemos, a principios del 83. Es decir, nació con la ADE. Yo diría más bien que la ADE nació con el Boletín. La presencia física, el signo más visible de existencia de la ADE es su boletín o sus boletines. El primero, a principios, primer trimestre, primeros meses del 83. Los Annales de Demographie Historique, el órgano de expresión de la Société Francesa de Demografía Histórica, tardaron 3 años en aparecer, en el año 65, 3 años después de fundarse la Société. Y las IDES, que se fundó, como he recordado, en el año 77, no publicó su boletín de demografía histórica hasta el año 84, un año después que el boletín del ADE, y se llamó boletín. No, no está aquí Máximo, pero Carlo Corsini, que después dirigió el boletín y la Population Historia, que es el nombre posterior del boletín de las IDES, pues reconocía que sí, que había habido ahí una influencia del boletín, del nombre del boletín ibérico, español, al boletino
de las IDES, aunque las IDES era anterior. Aparecieron dos números, como digo, del boletín de la ADE en el 83 y tres a partir del 84. Y hasta el 96, al final de mi presidencia, siguieron apareciendo puntualmente tres números al año. Y ya con la presidencia de Josep Bernabéu, desde el año 96 pasó a publicarse, como sigue siendo en la actualidad, con periodicidad semestral, dos números al año en vez de tres. Y desde el 2001, con la presidencia de David Reger, pasó a denominarse Revista de Demografía Histórica. Pero aún con dos números o tres números y aún con distinto título, ha ido apareciendo con regularidad y el próximo año, el año que viene, 2022, cumplirá los 40 años de publicación continua y la ADE, al año siguiente, a finales del 82 o principios del 83, tiene su 40 aniversario. Otra celebración, otras a quien le toque o a todos, nos tocará también celebrarlo. Como hoy celebramos otra, bueno, hoy es algo más personal, gira en torno a la misma cuestión, a la ADE también. Bien, con tres números al año, cuando no existían las TIC, Internet, estas tecnologías de información, comunicación tan rápidas, ediciones digitales y que se envían en un momento a 100, en una lista de 300 socios, de la correspondencia con los autores, la elaboración material, manual, por supuesto, doméstica, trabajosa, y el envío de todos los ejemplares tres al año, todo esto requería un esfuerzo notable, tremendo, y la colaboración de muchos socios, sobre todo de los residentes en Madrid. Y tanto era el tiempo y el trabajo que se requería en esos tres números, que en esos primeros años, que en los tres números de 1984, en los tres, se decidió que constaran los nombres de los colaboradores, autores de artículos y reseñas, y sobre todo de los artífices, de los artesanos de la publicación. Y constan así, y lo quiero decir en público, entre estos últimos, los artesanos de la publicación, junto a David y Reger y Pérez Moreda, que siempre redactaron durante bastantes años el prólogo, las noticias de la ADE, la introducción a cada boletín, figuraron en esos tres números del 84 los nombres de Carmen Poza Martín, Ángeles Valero Lobo, Rosa Gómez Redondo, Pedro Luis Iricho Napal, Isabel Moll y Margarita Delgado. El papel que siguió desempeñando Nadal en los primeros 10 o 13 años de vida de la asociación puede quedar resumido en algunos breves, bueno, a lo mejor no les parecen tan breves, pues son muchas fechas, en estos datos. En febrero del 85, dos años justamente, o más o menos, después de inaugurada su trayectoria, del ADE, se celebraron las primeras elecciones al Consejo Directivo, que nombró presidente a Jordi Nadal, a Pérez Moreda vicepresidente, a David Reger secretario general y editor del boletín y a Carmen Poza tesorera. El boletín de marzo de ese año del 85, de marzo del 85, dio cuenta en una reseña, creo que de Ángeles Valero, creo recordar, dio cuenta de las jornadas de población que acababan de tener lugar en Barcelona del 16 al 18 de enero de ese mismo año, del 85, con motivo de la presentación oficial y puesta en marcha del Centro de Estudios Demográficos. El 22, o entre el 22 y el 25 de abril del 87, dos años después, se celebró en Barcelona el primer Congreso Hispano-Luso-Italiano de Demografía Histórica y desde el mes siguiente, de ese año 87, es decir, de mayo a octubre en concreto, se produjeron una serie de actos jurídicos, por decirlo así, cuyo objetivo era legalizar, poner al día y legalizar, registrar y legalizar toda la documentación que había ido acumulándose hasta entonces. Paso necesario, entre otras cosas, para solicitar y conseguir subvenciones de la CAICIT, del Ministerio Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica del Ministerio o de entidades privadas o semipúblicas
o privadas en el fondo, como de la Fundación Ortega y Gasset, por ejemplo. Se redactó para ello un acta fundacional en ese año 87, a partir de mayo, que aprobó los estatutos que ya se habían votado y aprobado en el año 85, y se nombró una comisión gestora formada por Jordi Nadal, Vicente Pérez Moreda y David Reger como presidente, vicepresidente y secretario respectivamente. El acta fundacional que se redactó para que figurara ya legalmente a la hora de registrar la ADE, la firmaron, y cito también por orden alfabético, Pedro Luis Iriso Napal, Jordi Nadal Oller, Vicente Pérez Moreda, David Sven Reger y Ángels Torrents y Rosés, y Ángeles Valero Lobo. Y estos, desde un punto de vista jurídico, estos fueron legalmente, quedan así registrados, los verdaderos fundadores, a posteriori, si se quiere, de los hechos, en el año 87, de la ADE. Esa comisión gestora, de presidente, vicepresidente y secretario, aprobó la anterior acta fundacional, dio por válida la votación de estatutos y la elección del primer consejo directivo, que se reúne y ratifica esos cargos, el de Jordi Nadal, presidente, Pérez Moreda, vicepresidente, y David Reger, secretario general y editor del boletín. Y tras todo ese proceso, la ADE se inscribe en el registro de asociaciones, de todo lo cual da cuenta el boletín número 3, el último de noviembre de ese año 87, donde se recuerda también que al año siguiente, el 88, será año electoral de nuevo, porque tiene que ser cada tres o en torno a tres años haber elecciones. Y en efecto, en diciembre del 88 se votó en Asamblea General un nuevo Consejo Directivo, la segunda presidencia de Nadal, porque renovó los cargos de Jordi Nadal como presidente, Pérez Moreda como vicepresidente y David Reger como secretario general y editor, solo que el tesorero pasó a ser ahora Pedro Luis Iriso. Y en abril del 90 se celebró en Alicante el segundo congreso ordinario de la ADE, el siguiente al inaugural de diciembre del 83, pues el que había habido en medio, el del 87 en Barcelona, no había sido un congreso ordinario, había sido un congreso internacional, extraordinario. Y en ese congreso de Alicante del 91, Nadal no solo participó, sino que presidió y organizó una de sus sesiones, la demografía española en la época de los austrias, que después se publicó con una presentación crítica muy importante en el año siguiente, en el año 91. En el 92 se eligió un nuevo consejo directivo, que a su vez nombró a Nadal presidente honorario, a Vicente Pérez Moreda presidente y a David Reger vicepresidente y a Josep Bernabéu secretario general. Y también cambió de nuevo de tesorero o tesorera, en este caso pasó a ser la tesorera Socorro Sancho. En el 96, un nuevo congreso eligió nuevos cargos y ya pasó a ser la presidencia a cargo de Josep Bernabéu, la vicepresidencia de Fausto Dopico y la secretaría general a cargo de Ángels Torrents. Y todavía, entre los socios fundadores, David Reger pasaría a ocupar la presidencia del ADE en 1999. Y Nadal se mantendría al tanto de toda la actividad de la asociación, aunque su presencia física en congresos y reuniones finalizó con la del décimo congreso en Albacete, en 2013, acompañado de Fina. Una despedida, como él lo dijo allí, vengo para hacer mi despedida. Y en cierto modo, o realmente, fue así en un acto y en un congreso que fue, todos lo recordamos, caluroso y emocionante. Se había reconciliado, en efecto, con la demografía desde 1980, en confesión suya, y a ello le ayudó enormemente su protagonismo en la fundación del ADE y la creación del Centra. Los años 83 y 84. Participó activamente en el primer congreso, el inaugural, como he dicho, en diciembre del 83, cuyas actas aparecerían en el 88. Y viajó a Madrid o a donde el Consejo del ADE se reuniera siempre que fue necesaria su presencia como presidente, como he recordado en esos actos de legalización de la sociedad durante esa fecha.
y fue presidente de facto entre el 83 y el 85 y oficialmente entre el 85 y el 92 incluido. Fue el anfitrión admirable y protagonista indispensable, a pesar de los obstáculos sobrevenidos y anecdóticos, del primer congreso de las tres sociedades, el hispano, luso, italiano, y de cuatro países, puesto que también estaba representando nada menos que el doctor Virabén a Francia, en ese congreso de Barcelona de 1987. Y siguió reescribiendo o poniendo al día sus grandes ensayos demográficos, no solo sus grandes obras o artículos sobre industria o industrialización, sus grandes ensayos los siguió reelaborando o poniendo al día, el de Vandellós, Spengler y la decadencia en 1985, la reedición hoy puesta a punto de la población española en el 84, o su trabajo sobre las grandes mortalidades del periodo napoleónico en Cataluña en el boletín del ADE, en el segundo del número de 1990, o ya por fin en ese prólogo importante, corto, pero importante y muy polémico, bueno, muy duro, muy crítico, nota crítica, prólogo crítico lo llamó él, a esa sesión del Congreso de Alicante de 1990. Los recuerdos, la memoria, son siempre personales, como dije al principio. Y aunque para las nuevas generaciones quedará para siempre su importante magisterio escrito entre quienes le conocimos, familiares, colegas y discípulos, quedará mientras vivamos el recuerdo vivo de su pasión de historiador, de su integridad, la profesionalidad de su trabajo docente e investigador, la contundencia de sus expresiones y su aparente severidad, mucho más dulcificada y dialogante en el trato personal. Un trato que no rehuía la crítica o la discrepancia respecto a sus opiniones si era fundada y bien argumentada, porque le gustaba más la polémica que la aquiescencia sumisa de los tímidos o de los aduladores o los de iniciativa corta, de vuelo gallináceo, como gustaba definirlos. Fue innovador, un pionero solitario, o casi, durante algún tiempo, en las dos disciplinas que cultivó y ayudó a desarrollar. Y junto al rigor técnico de sus ensayos, cuidó siempre, de manera extrema, no se notaba porque parecía que era natural, no, cuidó mucho la concisión y la precisión y hasta el perfeccionismo formal de sus exposiciones. A ello se refería cuando me decía: no rehuya trabajar en equipo cuando sea útil o necesario, pero trabaje usted solo en los temas que considere más suyos, solo en solitario, hágalos usted. Porque nuestra tarea de historiador, Moreda, me decía, no es un oficio más, es un arte. Y un arte muy personal, literalmente así. Estos y otros consejos, estos recuerdos, a los que sin duda seguirán muchos más en estos dos días de su homenaje, solo se pueden resumir, o solo se resumen, o se pueden resumir en el agradecimiento eterno a Jordi Nadal por su magisterio, por las vías que nos ayudó a recorrer o nos dejó abiertas, y en mi caso personal, como el de tantos otros, por su ayuda incondicional y su amistad sincera. Creyentes y no creyentes, todos, creo, estaremos de acuerdo con el texto de la liturgia cristiana, no expresado como oración o deseo o petición, sino como una afirmación rotunda. Jordi Nadal descansa en paz y la luz perpetua brilla sobre él y sobre su obra. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de la ADE este homenaje a mi marido.
En el tanatorio delante del féretro de Jordi, el expresidente Pujol me dijo: «La he visto varias veces, pero dígame, ¿quién es usted?». No me sorprendió, pues que esta misma pregunta me la hizo Jordi unos días después de conocerle en el Archivo Histórico de la Caixa. Al expresidente Pujol le expliqué que soy nacida en Barcelona el 7 de enero de 1937, en plena guerra civil, que fui al colegio alemán, igual que él. Terminé la enseñanza básica en la escuela suiza, el bachillerato en la escuela Bertelia y después estudié biblioteconomía y documentación en la escuela de bibliotecarias. Dado que conocía el afecto y la admiración que Jordi sentía por él, después de hablar un rato le dije: «Puede estar seguro, presidente, que Jordi nunca dudó de usted, siempre lo defendió y nunca pensó que fuera verdad todo eso de lo que se le acusa». Creo que el expresidente se emocionó. En 1979 yo trabajaba en el Archivo Histórico de la Caixa, ordenando la documentación que los historiadores económicos Carla Sudrià y Jordi Nadal necesitaban para la elaboración de la historia de la Caja de Pensiones. Así fue como conocí a Jordi, cuando él acababa de llegar de Princeton. En nuestras conversaciones coincidimos en nuestra visión de la vida social, educativa y familiar. Le sorprendió que yo hubiera estudiado en la escuela suiza donde él había llevado a sus hijos, que la historia también fuera mi pasión, que uno de mis abuelos fuera industrial como el suyo y que compartiéramos el sueño republicano. Cuando estábamos elaborando la historia de la Caja de Pensiones, me pidió si le podía encontrar algún documento sobre los comienzos de la industria química en Cataluña. Con una búsqueda en la Biblioteca de Cataluña se lo conseguí. Así comenzó mi colaboración en la tarea investigadora de Jordi, que duraría 40 años. En 1981 se presentó el libro de la Caixa de Pensiones y el siguiente hito de Jordi era conseguir que el Ayuntamiento llevara a cabo la exposición Cataluña, la fábrica de España, un siglo de industrialización catalana, 1833-1936. Me pidió que yo fuera la documentalista y una de mis tareas era encontrar unos retratos de los Bonaplata. Cuando después de mucha investigación les conseguí los óleos de la familia Bonaplata, tanto Joan Anton Banach, el comisario, como Jordi Nadal quedaron sorprendidos. Finalmente la exposición se inauguró con gran éxito la primavera de 1985. Así, a lo largo de esta investigación encontramos mucha documentación de la industrialización por todo el Estado español. Y desde entonces esta se convirtió en su principal área de investigación. En el Paseo del Retiro de Madrid, el año 1988, organizó junto a Albert Carreras y Pablo Martín Aceña y bajo el patrocinio del Ministerio de Industria la exposición España 200 años de tecnología. La idea de Jordi era que al explicar la industrialización mediante una exposición se podía llegar a un gran público. Hasta 1987, cuando decidimos ir a vivir juntos, apoyé a Jordi en todas las luchas que tuvo en el Departamento de Historia Económica. Él necesitaba ser escuchado y animado, y así, después de no pocos disgustos, consiguió ser elegido jefe del departamento. Aquel día creo que fue uno de los más felices de su vida. Él siempre decía que consideraba un privilegio poder vivir haciendo lo que le gustaba y por eso era tan exigente con él mismo y con su entorno. Jordi alcanzó un departamento de excelentes profesores, inteligentes y dedicados plenamente a la docencia y a la investigación. Carla Sudrià, Albert Carreras, Jordi Catalán, Pere Pascual, Àlex Sánchez, Josep Maria Benaúl, Miquel Gutiérrez, Montserrat Duran, Xavier Tafunell, Francesc Vall, Jaume Torres y tantos otros eran su orgullo universitario. Con todos ellos fue para él un placer investigar y hacer que el Departamento de Historia Económica fuera reconocido como el mejor de España. Jordi recordaba con mucho afecto las excursiones que habían hecho por Cataluña y España con los miembros del departamento, visitando las empresas más importantes de la industrialización española. He visto llorar muy pocas veces a Jordi, pero recuerdo con tristeza los llantos por la muerte de Ernest Lluch, Emili Giral, Antonio Parejo, Francesc Valls y Joan Maria Benaúl. Cuando fuimos a vivir juntos, vimos que el único inconveniente que teníamos era que ninguno de los dos conducía. Así que no tuve más remedio que sacarme el carnet de conducir en 1989.
Como Jordi era una persona muy austera y para él con que el coche tuviera 4 ruedas ya tenía suficiente, el primer coche que tuvimos fue un R5 que le compramos a su hija Laia. Para mí era todo un privilegio acompañarlo a todos sus viajes en los que era solicitado para hacer conferencias y conocer todos los amigos que tenía por todas partes. El primer año, aún viajando en tren, fuimos a Inglaterra, donde aparte de buscar información sobre la maquinaria de una empresa en Lincoln, visitamos Cambridge con Vicente Pérez Moreda y su familia, que iban cada verano para que su hijo aprendiera inglés. Jordi admiraba la educación que el matrimonio le daba a su hijo, ya que él también consideraba que los idiomas eran muy importantes, sobre todo el inglés. Por eso se sentía muy satisfecho de saber que yo también hablaba alemán, francés y que me defendía algo en inglés. Otra salida que recuerdo con afecto fue a la Fundación Letreille, de la benefactora Madame Schlumberger, donde profesores de todo el mundo daban clases a sus hijos adoptivos. Con el profesor Malefakis recorrimos toda la Provenza. Uno de mis primeros viajes en coche fue a la Universidad Autónoma de Barcelona para asistir al doctorado de la admirada profesora Ana Cabré, por quien Jordi sentía una especial devoción. Fue uno de mis estrenos con el coche y vino con nosotros el profesor Segura. No debía hacerlo demasiado bien cuando el profesor quiso conducir a la vuelta. Uno de meses más tarde, el 7 de enero de 1990, teníamos que ir a Florencia para una estancia de 6 meses en el Instituto Universitario Europeo. Y yo dije desde el primer momento que quería ir en coche. Aunque los hijos de Jordi le aconsejaban que fuéramos en avión, finalmente conseguí que fuéramos en coche. Fue una de las épocas más felices de nuestra vida. Íbamos cada día a la biblioteca del Instituto Universitario Europeo, donde siempre encontrábamos alguna cosa interesante. Con Albert Carreras, su mujer y sus hijos, hicimos muchísimas excursiones por todo el país. Con Josep Pontana, a quien él consideraba siempre el mejor historiador español, visitamos Roma y vimos las pinturas de Caravaggio. También fuimos a Ferrara con nuestro R5 y con los profesores García Sanz y Ramón Garabou recorrimos todo el Piamonte. Cuando estábamos en Florencia vivíamos en un apartamento del Campo di Marte y tuvimos la ocasión de tratar la amistad de Massimo Livi y su mujer Nicoletta y del matrimonio Giorgio Mori. En otros viajes a Roma conocimos a la profesora Rosa Vaccaro y su marido Antonio, que han sido grandes amigos hasta hoy. El invierno en Florencia fue con temperaturas gélidas y un día al ir a coger el coche no arrancaba, así es que llamamos al RAC. Y cuando vino el técnico, lo encendió enseguida moviendo fuertemente el volante, por sorpresa nuestra. Todo sonriente nos dijo, la señora no sabe meter la chiave. Jordi todavía se ríe ahora. Durante la estancia en Florencia, Jordi tuvo que viajar a Madrid a dar una clase al entonces príncipe Felipe. Cabe decir que Jordi era republicano, por tanto, no podéis imaginar que no volvió demasiado satisfecho. Cuando se acababa nuestra estancia en Florencia, Jordi planificó un viaje por el centro de Europa para visitar el Museo Gans de Budapest y el Deutsches Museum de Múnich. Lo que en un principio pensaba hacer en autocar, terminamos haciéndolo en nuestro R5. De Florencia fuimos a Graz, de Graz a Budapest, de Budapest a Viena, de Viena a Brno, de allí a Praga, de Praga a Múnich y después Innsbruck y retorno a Florencia. No hace falta decir que pudimos visitar el Museo Gans y el archivo del Deutsches Museum, donde encontramos todo lo que Jordi buscaba. Aunque tanto Budapest como Praga estaban en una situación muy precaria, disfrutamos de maravillosos paisajes y de la amabilidad de toda la gente que conocimos. Con Jordi nos gustaba recordar todos los viajes que habíamos hecho juntos. Otro de los más emocionantes fue Argentina, Uruguay y Chile. El profesor argentino Alejandro Fernández nos dejó su apartamento en Buenos Aires durante un mes, mientras Jordi daba clases semanales en la Universidad de Luján. Argentina tampoco pasaba por su mejor momento, pero gracias a la amistad con el profesor Rubén Berenblum y el matrimonio devoto, se nos hizo corta la estancia. Recordábamos con gran placer la visita a las cataratas de Iguazú y la ciudad de Valparaíso y la casa de Pablo Neruda de Isla Negra en Chile. Como he dicho antes, para él la amistad fue siempre muy importante y nunca olvidaba a sus amigos en las largas conversaciones que teníamos, aunque los viera poco.
Por eso hoy me gustaría hacer una especial mención a todos aquellos amigos que lo acompañaron a lo largo de su vida y su carrera. Gonzalo Anes, padrino de uno de sus hijos, nos invitó a su palacete de Navia y en una estancia en Bonn disfrutamos de largas conversaciones con él. Emili Giral, con quien compartió la investigación sobre la inmigración francesa en Cataluña, era muy a menudo tema de conversación. Le encantaba explicarme su viaje por Francia y cómo les había recibido el historiador Ferran Brodel. Ernest Lluch, que invitó a Jordi Lloc a impartir unos cursos sobre la industrialización española en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Encontrarte durmiendo en la habitación de Isabel II o de Alfonso XIII era como un sueño, ya que Jordi consideraba que para dormir no hacía falta gastar dinero en un hotel. Por eso, en nuestros viajes, la búsqueda de un hotel a la medida de Jordi podía representar varias vueltas a la ciudad. Él siempre decía que el dinero solo sirve para cosas importantes, como puede ser tener una buena vivienda con unos buenos despachos para todo su montón de libros o ayudar a sus hijos en caso de que lo necesiten. Ernest Lluch también lo hizo patrón de la Fundación Río Tinto y los viajes a las minas Río Tinto y la compañía de Ernest, Alfonso Tazo y Rafael Benjumea siempre eran de lo más gratificantes. Jordi recorrió prácticamente toda España dando cursos y conferencias para explicar la industrialización española y participando en congresos sobre demografía histórica. Algunas veces lo pude acompañar y en todas partes se reencontraba con amigos que le hacían muy feliz. En Madrid, David Reger, de quien siempre me explicaba una comida que le hizo de rabo de toro. Y con Vicente Pérez Moreda y su mujer Rufi, recuerdo la visita a Pedraza. El director del Banco de España, Ángel Rojo, después de una de las conferencias que Jordi impartió, nos dejó su coche para ir a Ávila. ¡Qué placer fue para mí conducir un BMW! Antonio Gómez Mendoza merece una cita aparte. Era como un sobrino para Jordi y fue quien lo introdujo en la Fundación Barreiros como primer catedrático de la cátedra El Arte y el Automóvil. Investigando sobre la automoción española es donde descubrió la historia de la hispano-suiza, investigación que duró casi 20 años de búsqueda en la Biblioteca de Perelada, en Inverrama y en diversos archivos de Cataluña y Europa. Antonio Gómez también le proporcionó un documento que encontró en la Fundación Francisco Barreiro y que sirvió como colofón del libro. Joan Carmona fue también un amigo muy especial. Con él Jordi organizó la exposición Galicia Industrial 1750-2005 en Vigo. Con el patrocinio de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, gozamos de la amistad de la Condesa de Fenosa y de Marta Rey en diversos viajes a La Coruña y Vigo. No puedo olvidar los viajes a Oviedo con el profesor Germán Ojeda, a Tejera con Antonio Parejo, o también recuerdo con especial afecto una comida en la finca del poeta José Antonio Muñoz Rojas. Desde el Carmen de Manuel Martín Rodríguez, investigador de la Universidad de Granada, contemplé una noche las vistas más maravillosas de la Alhambra. En Almería con el profesor Andrés Sánchez Picón, en la Comunidad Valenciana con Carlos Barciela y Antonio Escudero. En Córdoba con la entrañable profesora Dolores Dueña, visitamos Jaén y Baeza, buscando vestigios de los Bonaplata. En Murcia, María Teresa Pérez Picazo, en Palma de Mallorca, Carlas Manera y su esposa Aina, y en Canarias, Antonio Manuel Macías, nos hizo conocer todas las islas. Ahora recuerdo con emoción la isla de La Palma. Por otro lado, la Fundación Duques de Soria le encargó que impartiera durante 3 años unos cursos que le permitieron pasar muy buenas estancias en Soria. Con Antonio Miguel Bernal y su esposa Isabel mantuvo una amistad más cercana en los diversos viajes a Sevilla. También recuerdo un nostálgico viaje en el que conocimos la casa de Antonio en Río Tinto, donde Jordi y yo habíamos disfrutado tantas veces de la compañía de Ernest Lluch. De la Fundación Barreiros recuerdo con gran cariño a la señora María Luz Barreiros. En una de las cenas apoteósicas que ella daba, conocimos a Salvador Claret y su esposa Francina, que han estado uno de nuestros mejores amigos desde entonces. Durante 15 años, Salvador Claret ha escuchado paciente todas las consultas que Jordi le ha hecho sobre el automovilismo y la hispano-suiza. Por otra parte, Elena San Román también fue de gran ayuda en todas nuestras búsquedas en el INI en Madrid.
Tampoco me olvido del profesor Chastañeret en Aix-en-Provence y en París del profesor Broder y su esposa Thea, que han sido unos amigos incondicionales. Para ir acabando, he dejado para el final a sus amigos de toda la vida, los matrimonios de Toni Serra y Cookie y de Enric Rivas y Pili, que fueron nuestros padrinos de boda, y Josep María Bricall y María y María. Por otro lado, con Ernest Lluch, Jordi Maluquer, Reis Fontanals, las hermanas Dolor y Montserrat Lamarca y alguna vez Lluís Foix, celebramos durante varios años el fin de año. Con todos ellos teníamos recuerdos entrañables y hablábamos de ellos muy a menudo. También me gustaría recordar a su médico y amigo Toni Tomasa y a su mejor mujer Lola y al matrimonio de Josep y Fina Mas, con quien pasamos unos días inolvidables en Mallorca. Aunque Jordi recibió ofertas de varias editoriales para la edición de su libro de la Hispano-Suiza, él tenía muy claro que el editor tenía que ser su gran amigo Gonzalo Pontón, a quien no podía dejar de mencionar. La elaboración final del libro fue muy complicada, porque Jordi había perdido parte de su brillanteza intelectual. Pero gracias a Carla Sudrià y a Gonzalo Pontón, la edición tuvo un final feliz. He hecho un canto a la amistad, pero eso no significa que Jordi no tuviera enemigos, debido a su carácter poco diplomático y demasiado sincero. Como decía Aristóteles, quien no tiene enemigos es porque no ha hecho ninguna gran obra, pero de esos no hablábamos nunca. Con Jordi formamos una gran familia. Nos contábamos frecuentemente historias familiares y él hablaba con orgullo de sus hijos y de todo el linaje Nadal. Recordaba con especial afecto a sus padres y le encantaban las reuniones familiares de fiestas y cumpleaños. Ser abuelo era una de las alegrías más grandes que tenía. Aunque no los viera con la frecuencia que él hubiera deseado, él siempre me decía, Fina, el amor de padres a hijos es mucho más fuerte que el de hijos a padres. Ambos seguíamos muy de cerca los estudios de nuestros 22 nietos y nos sentíamos orgullosos al ver que la mayoría habían conseguido finalizar estudios universitarios. Para mis 70 aniversarios nos permitimos el lujo de ir con mis hijos y nietos a conocer la cultura maya en México y en el 2008 con sus hijos y nietos pasamos unos días en Lanzarote. Quiero agradecer especialmente a mis hijos el trato respetuoso y afectuoso que tuvieron siempre con Jordi. Agradecía las atenciones que recibía por Navidad cuando nos reuníamos todos y sentía un especial agradecimiento por Paco cuando, después de sufrir los infartos en Pals, nos dejó su casa de Caldas de Estrac durante 3 veranos. Allí pudimos recibir a muchos amigos y disfrutar de unas vistas magníficas. Jordi era una persona de pocas aficiones. Su gran hobby era la historia económica y la lectura. También le gustaba escuchar música y seguir los partidos del Barça. De hecho, era tan fan que hasta fuimos a visitar el Museo del Barça con sus nietos. Además, le encantaba hacer pequeñas excursiones para admirar paisajes y disfrutar de la naturaleza. Hay quien pueda pensar que vivir con Jordi no era tarea fácil, nada más lejos de la realidad. Comprendí que la felicidad consistía en verlo feliz a él y creo que lo conseguí. Es verdad que Jordi solo tenía cumplidos para mí, y seguramente eso lo hacía todo mucho más sencillo. A menudo me decía, Fina, estoy muy orgullosa de ti y tú eres solo mía. Como la cocina era mi hobby, cuando despedíamos a invitados que venían a comer a casa, siempre me decía, has quedado como una reina. En los viajes alababa mi manera de conducir y decía que se sentía muy seguro. Debido a la sordera de Jordi, siempre quería que le acompañara a las reuniones que tenía cuando íbamos de viaje. Así que después, cuando estábamos solos, me pedía que mi opinión sobre lo que se había hablado y me preguntaba pequeños detalles que se había perdido de la conversación. Encuentro que formábamos un buen equipo. Jordi era muy pragmático políticamente. Aunque era de izquierdas, votaba fijándose en las personas y no en su partido político. También era muy catalanista y muy tolerante con mis veleidades independentistas, aunque siempre me avisaba. Fina, pero tú, con lo inteligente que eres y la historia que sabes, ¿cómo no ves que España no nos dará nunca la independencia? La docencia fue su pasión, por eso después de jubilarse, trabajó durante 10 años como profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra.
Dentro de su austeridad y de su exigencia en el trabajo, él se sentía un privilegiado de poder trabajar en lo que le gustaba. Como anécdota, explicaré que el alcalde Joan Clos le nombró asesor en una comisión de arquitectura, en la que no duró más de 2 sesiones. Jordi consideró que el poco trabajo que tenía que hacer allí no justificaba el dinero que le pagaban, así que renunció. Aunque no era nada vanidoso, estaba orgulloso de los premios que recibía, sobre todo de los científicos. Pero cuando yo le escribía el currículum, que me tenía que pelear con él, porque no quería que constaran los premios. También se sentía muy orgullosa de haber sido elegido doctor honoris causa en las universidades de París, Gerona, Pompeu Fabra de Barcelona y de Almería. Sufrió varias enfermedades a lo largo de estos años, pero lo más doloroso fue acompañarlo el último año de su vida. Él quería dormir y no despertar, y finalmente así fue. Recuerdo que en el entierro de mi madre, en el 2002, me pidió si podía ser enterrado en la tumba de mi familia, por estar cerca del panteón de Francesc Macià, en la Plaza de la Fe. Pensábamos que algún día volveríamos a estar juntos. Muy bien, muchas gracias, Fina. Una gran glosa de tu marido y nuestro padre. Yo como hijo me toca, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a los organizadores de este acto, a la Asociación de Demografía Histórica, al Centro de Estudios Demográficos y al Instituto de Estudios Catalanes por acoger el acto. La verdad es que no solo estamos agradecidos, sino que estamos encantados que se haga este acto de homenaje a nuestro padre. La verdad es que nos cuesta a veces entender que 150 colegas se reúnan durante 2 días para debatir su obra en el ámbito demográfico, y seguramente este es su legado, ¿no? Yo creo que es el hecho de que ha creado escuela y de que ha abierto nuevos caminos, y estamos encantados. Preparando un poco lo que podíamos decir en esta sesión, los hermanos hemos estado hablando, somos 3, Laia, la mayor, Roger y yo. Estamos hablando de qué podíamos decir, de cómo era nuestro padre, y claro, salían muchas anécdotas, ¿no? Muchas de ellas Fina las ha definido, pero las ha sacado, ¿no? Es decir, nuestro padre era un hombre muy austero, ya hablaba del coche, ¿no? Era tan austero que a veces lo llevaba a la exageración. Teníamos, lavaplatos en casa, lavavajillas, pero él se ofrecía a lavar a mano porque pensaba que así ahorraba energía y agua, ¿no? Era un sabio despistado, era un sabio despistado. Recordábamos una anécdota en Princeton. Nosotros estuvimos en Princeton en el año 78 por invitación de John Elliott, en el Instituto de Estudios Avanzados, y él, como investigador del instituto, tenía acceso a la biblioteca de la universidad, a la Firestone Library, que es una gran biblioteca, 3 millones de ejemplares, y se pasaba tardes en la biblioteca, porque no solo podía sacar libros, sino que le dejaban pasearse por las estanterías abajo e ir encontrando cosas que él no conocía, ¿no? Y se lo pasaba tan bien y estaba tan emocionado de las cosas que encontraba, que una vez volvió a casa sin las gafas, porque resulta que encontró un libro, se dejó las gafas, se empezó a mirarlo, después se fue a otra estantería, se perdió en medio de la biblioteca, y cuando quiso recuperar las gafas ya no fue incapaz de encontrarlas, y volvió a casa el hombre un poco así compungido, diciendo: he perdido las gafas. Al final aparecieron, ¿no? Era un hombre también que, y se ha dicho mucho, que estuvo muy marcado por la sordera, ¿no? Él era sordo, tenía un déficit de sordera importante desde pequeño, y eso no solo había condicionado su carácter, sino también su carrera profesional. Antes me ha sorprendido un poco cuando Ana Cabré decía que hablaba muchos idiomas. Es cierto, él hablaba francés e italiano, pero el inglés era su gran asignatura pendiente, ¿no? Él decía siempre que su carrera profesional hubiese sido muy distinta si él hubiese sabido de verdad inglés, ¿no? Y por eso para él fue prioritario que nosotros tuviésemos idiomas, que hablásemos bien inglés, y siempre nos decía que lo teníamos que aprovechar. Siempre decía con esa pasión que ponía, ¿no? Habéis nacido con una flor en el culo, ¿eh? Y tenéis que aprovecharlo, y acaba diciendo: a mí lo que me gustaría es ser hijo mío, ¿no? Porque él veía que éramos unos privilegiados.
Bueno, estos son anécdotas, ¿no? Pero si tenemos que, en esta glosa familiar que estamos intentando hacer, si tenemos que destacar dos rasgos de su carácter, yo creo que hay dos que no sonarán extraños y que lo definen bastante bien, ¿no? Uno es el de la exigencia, y eso ha salido tanto en lo que ha dicho Fina como en lo que han hablado antes Ana Cabré y Vicente Pérez Moreda, ¿no? El padre era muy exigente con los demás, y eso seguro que lo habéis sufrido muchos de vosotros, y también con los que tenían más próximos, sus hijos, su familia, ¿no? Os contaré una anécdota reciente, porque yo creo que ilustra un poco cómo era él, ¿no? Se ha hablado aquí mucho del libro de la Hispano-Suiza, es su gran obra de los últimos 20 años, una obra inacabada, una obra que, como decía Fina, costó de que saliese, y en los últimos años, hace 2 o 3 años, cuando Fina, cuando Carla Sudriá, cuando Gonzalo Pontón, estábamos empujando para ver que se saliese la obra, porque tenía todos los materiales hechos y tal, me pidió a mí a ver si podía redactar un pequeño capítulo sobre la base de unos materiales que él ya había trabajado muchísimo, ¿no? Bueno, para mí eso era un reto, le dediqué varias semanas, al final pensé que había producido 5 o 6 páginas pues bastante dignas y se las mandé por email a Fina para que se las diese a mi padre. Bueno, no pasó una hora que me llamó: Miquel, això és una merda. No sé si hace falta que lo traduzca, ¿no? Él era así, ¿no? Y eso a nosotros nos ha condicionado mucho, es decir, hablábamos antes con mi hermana, ¿no? Pues ella en un momento pensó hacer historia y abandonó la idea por ese sentido de autoexigencia, ¿no? que nos había pasado nuestro padre y que sabíamos que no podíamos estar a esa altura. O yo mismo, cuando volví a Estados Unidos y me planteé qué hacer profesionalmente, era el momento en que la Pompeu estaba creándose, se me ofreció la posibilidad de la Pompeu y no fui, porque sabía que no podía dar el nivel de exigencia que mi padre me había mostrado que había que tener cuando uno iba a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha marcado a todos. Una exigencia que empezaba en él mismo, eso también lo ha dicho Fina, y aquí también me gustaría un poco hablar de la Hispano-Suiza y decir que la Hispano-Suiza es otro ejemplo del nivel de exigencia y revelar una cosa que no se ha dicho, pero es que él, como decía Fina, es decir, la publicación de la Hispano-Suiza fue un parto, pero fue un parto del cual él no estaba satisfecho. Antes, no sé, que Vicente Pérez me decía, bueno, descansa en paz. Yo creo que no se descansa en paz. Una semana antes de morir, le dijo a Clara, a mi hija, su nieta, le dice: Clara, estoy desesperado, tengo que rehacer el libro de arriba abajo, literalmente. Él, como ha dicho Fina, los últimos años fueron muy duros. Yo diría que los últimos 5 o 6 años sus capacidades, no solo físicas sino mentales, estaban deterioradas, y eso lo sabéis los que habéis estado más próximos de él. Y él no era consciente de eso, pero él tenía la intuición de que ese libro no era el que él había pensado que iba a escribir. Él había estado trabajando durante 20 años en la Hispano, tenía unos materiales fantásticos, tenía las piezas del puzzle, sabía cómo unirlas, pero le faltaba la capacidad intelectual de poner cada pieza en su sitio y acabar con una obra redonda. Estamos encantados de que la Hispano haya salido, pero yo creo que su sentimiento íntimo, que dijo explícitamente, ya digo, una semana antes de morir, era que, bueno, pues un sentimiento de un poco de insatisfacción, ¿no? Debido a esa exigencia que él mismo se ponía. Una exigencia que era justa, porque él la imponía a los demás, pero empezaba por él mismo, pero también, esto lo hablábamos con los hermanos, una exigencia a veces muy poco empática, ¿no? Fina decía que era poco diplomático, era muy poco diplomático. Era un hombre que, por ejemplo, a nosotros muchas veces nos marcaba, nos remarcaba más los fallos o los errores que los aciertos, ¿no? Recordábamos con mi hermano decir, oye, pues a las pocas veces que nos venía a ver cuando hacíamos deporte, al final el resumen siempre era: uy, has estado flojo, no te has concentrado, esto no lo has hecho bien, ¿no? Era aquello, ¿no? Lo de fomentar la autoestima no lo tenía, no era uno de sus caracteres, y de esto que ahora llaman la
el refuerzo positivo, perdón, eso que ahora llaman el refuerzo, cuando los niños necesitan refuerzo positivo, ese era un tema que la verdad es que él no trabajaba. Incluso, no sé quién antes ha mencionado el tema de las filias y las fobias, yo creo que eso también es muy cierto. Mi padre era un hombre que a veces, si le entrabas bien, pues era fantástico, y si no le entrabas bien, pues la cosa pues era un poco más complicada, ¿no? Bueno, en todo caso, un primer rasgo de exigencia muy importante. El segundo rasgo, No sé muy bien cómo definirlo, pero ha salido también, que es esa apuesta permanente por una mezcla de originalidad, de no dejar indiferente, con un punto provocador también, ¿no? La palabra provocador no ha salido, antes no sé qué ha salido otra palabra, pero él sabía que le gustaba provocar, ¿no? Él cuando escribe sobre la Revolución Industrial en España, no titula La Revolución Industrial de España o los problemas de la Revolución Industrial de España o las vicisitudes de la Revolución Industrial en España, dice el fracaso de la Revolución Industrial en España, ¿no? Era un hombre contundente y que tenía ese ánimo un poco provocador, pero que él lo que quería era abrir nuevos caminos, era dejar huella, era no dejar indiferente a nadie. Antes, Ana Cabré ha mencionado el prólogo que hizo al libro de Vandellós, ¿no?, de Catalunya Pobla de Cadén, un gran prólogo. A mí otro prólogo que me gusta, totalmente diferente, mucho más corto, es el de La España en su cénit, donde un poco viene a defender esta idea. Dice, oiga, señores, yo aquí presento mi interpretación de un periodo muy importante de la historia de España. Es la mía y lo que quiero es abrir nuevos caminos y espero ayudar a explicar ese periodo. No aspiro a dar una visión comprensiva, no aspiro a ser la única explicación, sí que aspiro a abrir nuevos caminos, ¿no? Y eso él lo tenía mucho. Esa idea de no dejar indiferente, ¿no?, de dejar huella, yo creo que también la aplicó, por decirlo de alguna forma, en el ámbito docente, en el de las clases. Es decir, él nos ha pasado mucho como hijos que encontramos a gente que nos hablaba de nuestro padre cuando les había dado clases a ellos, ¿no? Y realmente él lograba no dejar indiferente. Un par de anécdotas aquí que también me parecen reveladoras, ¿no? Una de ellas vinculada a temas demográficos, ¿no? Primera, era típico, pues primer día de clase en económicas, historia de España, empezaba por la parte de demografía y entraba en clase y hacía bajar a una chica, la hacía bajar abajo, delante de todo el mundo, sentaba ahí y le espetaba, señorita, ¿usted está a favor o en contra del control de natalidad? Claro, la chica, la pobre, ¿no?, delante de todo el mundo, primer día de clase, el doctor Nadal preguntando esto, no sabía muy bien qué decir. Entonces, mi padre le decía típicamente, mire, oiga, a ver, usted tiene ahora 20 años, tendrá una vida fértil hasta los 50, por lo tanto, le quedan 30 años de vida fértil como mínimo, más vale que tenga claro si está a favor o en contra del control de natalidad, porque eso puede tener importantes consecuencias sobre su vida, ¿no? Era así, es decir, era un hombre muy de blancos negros, muy un poco epatón, ¿no?, de provocar. Otra anécdota que me ha llegado, él en los años 60, a finales de los 60, dio clases en la Escuela Diplomática en Madrid, para generarse un sobresueldo, básicamente, ¿no? Y algún embajador de España que me he encontrado, pues creo que fue en Asia, una vez me dijo que llegó un día a clase y nada más entrar le dije, señores, Santa Teresa era marrana, ¿no? Todo el mundo un poco así asustado, ¿no? Pero esa era la forma que él tenía de provocar. Y en ese sentido yo creo que también cabe reivindicar un poco su figura como profesor moderno. Es decir, él no creía en la clase magistral, él creía en el intercambio con el estudiante, en provocarlo, en hacerle pensar, en que se comprometiese, en que participase, ¿no? Y ahí yo creo que él ha sido un precursor, pero claramente fue un militante de ese enfoque. Y mi hermana Laia, que ahora se dedica también a la docencia, decía que ella lo aplica mucho, ¿no? Es decir, ese intercambio, esa provocación un poco con el estudiante. Bueno, ese era nuestro padre, un poco genio y figura, lo habéis conocido.
tenía una vertiente, por supuesto, también mucho más humana, mucho más de puertas adentro, con los hijos, han salido aquí muchas fotos. Le encantaba jugar a fútbol con mi hermano y conmigo. No era muy, muy bueno en los deportes, pero le encantaba jugar a fútbol. Cuando éramos pequeños le encantaba recitarnos poesía en noches de invierno, donde hacía un frío y un viento y una lluvia, y nos moríamos de miedo cuando nos recitaba la canción del pirata o la oda al 2 de mayo, ¿no? Que yo oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que toca sonando a muerto la campana y el cañón. Y os podría seguir así porque era fantástico. Nos escondíamos debajo de la cama muertos de miedo, ¿no? Y también cuando éramos ya más, un poco mayores, un poco más adolescentes, le encantaba pelear con nosotros físicamente, el contacto, y el pobre durante muchos años llevó en su brazo izquierdo los moratones de los golpes que le dábamos, ¿no? Bueno, ese era nuestro padre. Él pensaba que se parecía mucho a su madre. Su madre era una persona fuerte, de mucho carácter, y en parte era así, pero yo pienso, y yo creo que los hermanos lo compartimos, que en el fondo él era mucho más parecido a su padre que era un trozo de pan, y eso seguramente era lo que él en el fondo era. Gracias. Fina, Laia, Miquel, Roger, amigues i amics, he d'agrair, com han fet els que m'han precedit, a l'associació i al Centre d'Estudis Demogràfics que hagin organitzat aquesta doble sessió, aquesta sessió de dos dies, i trobo que és molt adient fer-ho en aquest context. Jordi Nadal no hubiese desaprovechado la oportunidad de, desde esta misma sala, intentar una lección de varias cosas. La primera, casa de convalecencia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, vinculado, directa o indirectamente, a una de sus pasiones, la demografía histórica. Aquí morían o languidecían enfermos de todo tipo, y esto había sido uno de esos principios que le movían intelectualmente. Pero, naturalmente, se había fijado en el contexto de la sala Prat de la Riba, de lo que hoy es sede del Institut d'Estudis Catalans, que él conoció bien, indirectamente. A mí me impulsó a ir als estudis universitaris catalans clandestinos, donde yo recibí clases de Ramon Aramón, de Joaquim Moles, sobre todo de literatura catalana. Y nos habría situado en el contexto de lo que representaba esta institución hoy inserida en el marco arquitectónico de este antiguo hospital. Y además nos habría recordado la proximidad de la Biblioteca de Cataluña en el propio hospital, durante tantísimos años Biblioteca Provincial de Barcelona, y en el fondo, en el proyecto del noucentisme, Biblioteca Nacional de Cataluña, impulsada, dirigida, coordinada a través también de la Escuela de Bibliotecarias por Jordi Rubió y Balaguer. Y una de las primeras cosas que hizo conmigo cuando yo llegué a estudiar a la Universidad de Barcelona fue: tienes que ir a la Biblioteca de Cataluña y darte de alta como socio. Mi carnet de la Biblioteca de Cataluña es el 86.075. Y me dijo, y aquí empiezan a entrecruzarse recuerdos de muy diversos tipos, tienes que ir al mostrador de recepción. Pide por Teresa Boada Vilallonga, que es prima segunda mía, hermana de Claudio Boada Vilallonga. Nada que ver con el hermano. Uno banquero conspicuo y ella bibliotecaria de la Escuela Rubió. Y durante bastantes años, hasta que se jubiló, Teresa Boada era una sonrisa familiar que me recibía cuando yo acudía a la Biblioteca de Cataluña a consultar alguna bibliografía.
El día que falleció Jordi Nadal, un destacado empresario me mandó un SMS, porque es un empresario que no usa WhatsApp, y me dijo, me acompañaba en el sentimiento, etcétera, tengo un gran recuerdo de tu tío, era el único profesor de la facultad en aquel momento que era capaz de llenar el aula y vaciar el bar. Y me pareció un elogio preciso de lo que representaba el magnetismo de Jordi Nadal, que él no creo que heredara, sino que aprendió de la enorme capacidad de seducción de su maestro Jaume Vicens Vives, que tenía además una planta extraordinaria y que era un seductor nato y que le sedujo a él mismo, a Jordi Nadal, para acercarle al mundo de la historia y posteriormente de la historia económica. Cuando yo he llegado, estaba hablando Ana Cabré y ha evocado algún episodio concreto de sus inicios en el Centro de Estudios Demográficos, y tanto ella como Vicente Pérez Moreda nos han situado en la senda mixta de lo que va a ser este congreso, en el que se van a entrecruzar emociones, sentimientos, recuerdos personales, memoria y, naturalmente, balance científico y académico de la obra de Jordi Nadal. Y es verdad que con su muerte tan reciente no es fácil de separar y delimitar bien una cosa de otra, y que todos, unos más que otros, estamos en disposición de aportar esta evocación de carácter personal de todos los lazos que a cada uno de nosotros nos han unido con Jordi Nadal. En mi caso, yo he dejado ya un testimonio claro de lo que representó Jordi Nadal para mi vida intelectual en dos trabajos, en dos pequeñísimos trabajos, uno en uno de los dos volúmenes de homenaje a Jordi Nadal, que titulé Yo he contado muertos para Jordi Nadal, y otro que fue un favor que me hicieron los colegas del Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universidad de Girona, cuando yo me reincorporé después de 33 años de evasión política, y al reincorporarme a la actividad académica me pidieron si yo quería apadrinar a Jordi Nadal como doctor honoris causa de la universidad a la que yo me acababa de incorporar, la Universidad de Girona. Rosa Congosta apadrinó a Josep Fontana y en la misma sesión fue doctor honoris causa a Ramón Garrabou, tres personas a las que yo había conocido en la Autónoma y a las cuales naturalmente profesaba un respeto y una admiración muy considerables. Mis recuerdos se mezclan con la propia evolución intelectual de Jordi Nadal, en el sentido siguiente. Tengo tres libros en el recuerdo, que son dos de los cuales tengo físicamente, el otro no, que marcan hitos de mi propia vida y de mi relación con Jordi. Uno es el Little Oxford Atlas de Oxford University Press de 1956, que Jordi me regaló o en el 58-59 o en el 60. Es decir, o me lo regaló de regreso de Liverpool o de regreso del Congreso de Estocolmo. 58-60. Pero yo tenía o 10 o 12 años. Un atlas. Para que veas cómo es el mundo. Para que veas cómo se trabajan las editoriales británicas. Y era un atlas, no infantil, pero un atlas muy elemental, con algo que tardó algunas décadas en llegar aquí, que era este tipo de cartografía en relieve, en el que se veía, sin serlo, casi en 3D, lo que era el relieve de toda la geografía mundial. Aquí tienes el mundo, y el mundo es relevante para todos nosotros, para ti también tiene que serlo. Luego, cuando llegué a Barcelona a estudiar,
entre paréntesis. Kim, ¿qué estudiarás? Bueno, creo que voy a hacer filosofía y letras. ¡No lo hagas! No lo hagas. ¿Qué quieres que haga? Estudia económicas. Y yo tuve que confesarle que era un negado absoluto por las matemáticas y que no me veía capaz de estudiar económicas y, por lo tanto, me matriculé, como había hecho él, en filosofía y letras, estudié la especialidad de historia. Un día me invitó a comer a su casa de Teodoro Lamadrid. Era un domingo, de los pocos domingos que yo no había viajado a Girona para ver a mi familia, y me dijo, bueno, esta tarde iremos a ver un espectáculo sociológico de primera magnitud, quiero que te fijes bien. No me dijo qué. Y al terminar la comida, la esposa de Jordi y los hijos se quedaron en casa y él y yo nos fuimos al campo del Barça. Pero cogió un libro de un jovencísimo Jean Siegler, el profesor suizo que se ha dedicado a cosas del tercer mundo, de África, de subdesarrollo, de sociedades desiguales, etc. Y dije, ¿y qué hago yo con este libro? Para que en la media parte leas un poco, no quiero que pierdas el tiempo. Era una entrada de general en aquel momento, ¿eh? Es decir, que estábamos, en uno de los goles, norte o sur, pero sobre una grada todavía sin sillas, ¿no? O sea que, té. Y luego, finalmente, hay un tercer libro que me incitó a leer. Yo ya lo tenía, pero no lo había leído, que era la primera edición de las Memorias de Ferran Soldevila, que publicó edición 62, Al llarg de la meva vida, dentro del cual se había incluido un libro memorable por muchos motivos, que eran las Hores Anglesas. Soldevila había iniciado el lectorado de catalán llamado por Edgar Allison Pierce en 1926. Y desde 1926 hasta ahora, la School of Hispanic Studies de la Universidad de Liverpool enseña literatura e historia de Cataluña al lado de euskera, gallego, etcétera, ¿no? Y naturalmente español. Pero en aquel contexto me dijo, toma, él había estado también en Liverpool como Joaquín Molas, como Fontana, como Enric Lluch, como Jordi Carbonell, como Triadú. Vas a ir a la Universidad de Liverpool, lee las memorias de Soldevila y las anotaciones diarias que Soldevila tomaba en el tren, en el túnel, para ir a la universidad, después de una clase, las preguntas de los alumnos. Intenta sumergirte en el mundo en el que vas a estar durante un curso o dos, que es lo que al final fue. Y la verdad es que las memorias de Soldevila fueron una especie de vademécum para todos los que íbamos a dar clases a la Universidad de Liverpool, y ahora que se acaba de publicar el dietario enorme de Joaquín Molas, hay unas 40 o 50 páginas dedicadas a lo que representaba este libro para los que acudíamos a dar clases a la Universidad de Liverpool. Es decir, que no era una novedad para mí, lo era para todos los que acudíamos a Liverpool, conocer y entrar en contacto con lo que había sido el pionero y promotor y predecesor de este lectorado, luego a partir de Joan Lluís Marfany Lectureship en Catalan Studies en la Universidad de Liverpool. Y al filo de estos tres libros se entremezclan algunas experiencias de carácter personal. La primera de todas, esta de los, yo he contado muertos para Jordi Nadal. A los 14 años, invierno y verano. En verano, con los libros parroquiales de la parroquia de Santa Eugènia de Vilarromà, de Sant Joan de Palamós, que se convirtió en un estudio de caso de demografía histórica y económica.
Y en Girona, en la parroquia que era la mía, de San Feliu de Girona, donde con los libros de funciones, de bautismos y de esposorios, me pedía que contara los muertos y además me pedía que estableciese la ficha que permitía, en términos pedestres y analógicos, no digitales, la trazabilidad de las personas y su procedencia, los enlaces, etcétera, etcétera. Naturalmente, para hacerme hacer este trabajo muy manual y muy... me convencía a base de pagarme un poquitín y explicarme de qué se trataba, porque si no, naturalmente, yo no hubiese tenido ningún interés en ir a contar muertos al despacho parroquial de la iglesia de San Feliu de Girona para ver cuánta gente había muerto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y todos habéis citado a la población española, que empezó siendo el epílogo de un libro, como sabéis, de la historia de la población mundial de Reynard y Armengaud, que publicó Ariel en traducción con un apéndice que era la población española de Jordi Nadal, y luego se convirtió naturalmente en un libro. ¿Pero qué pasaba? Mis muertos se convertían en gráfica de referencia y modelo para la demografía de antiguo régimen en el conjunto de España en los siglos XVI y XVII. Y la gráfica de los muertos de la parroquia de San Feliu de Girona aparece publicada con todos los honores en este libro como una referencia que naturalmente trasciende el ámbito local. Y a mí me enseñaba que no hay historia local si hay capacidad de interrogar a las fuentes y producir una interpretación más allá del ámbito estrictamente local. Por lo tanto, de este recuento de muertos que Jordi Nadal me indujo a hacer cuando yo era muy joven, pues yo saqué una lección de historia demográfica muy clara. Aquí se mezclaban otras cosas que fueron objeto finalmente de algún artículo suyo. Por ejemplo, ya, vamos al archivo municipal que quiero ir a rescatar documentos sobre la peste de 1650 y 51. Mira, mira, mira la cantidad de sábanas que tenían que quemar. Mira, mira la cantidad de no sé qué que tenían que lavar. Mira, mira cómo el hospital estaba en los libros de contabilidad y las cuentas y las referencias al episodio de peste de 1650-51 que él también pretendía que yo le ayudase a estudiar en Girona. Y por otra parte, en el Archivo Municipal de Girona, donde había historiadores y eruditos que se dedicaban a exhumar de forma laboriosa y artesanal cartas reales y privilegios y pergaminos de tipo muy diverso, digo, tienes que analizar la Mercurial de Girona, los libros del precio del pan, los libros del precio de la carne, los libros del precio del aguardiente, los libros del precio del vino. Y aquí tienes una fuente de primerísimo nivel para estudiar aspectos que él había estudiado de otra forma distinta en el famoso artículo que habéis citado, que ha citado Vicente, de la revolución de los precios en el siglo XVI en España. Y naturalmente esto le llevó también a introducirme a esta transición no completa de la historia demográfica a la historia industrial, porque siempre mantuvo este entrecruzamiento de intereses hacia la historia industrial, con también un aspecto de carácter local. Mira, 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 mira las turbinas planas, con licencia de Gans de Budapest y de Fontaine de Francia. Pero el mapa de las turbinas planas en el primer artículo de Historia Industrial del primer número es otra lección de historia local que trasciende el ámbito de lo local para situar una empresa metalúrgica de primer nivel de Girona, Planas, Flaqué y compañía,
que acabó a principios del siglo XX en Barcelona, pero que fue la difusora de este gran instrumento de electrificación y de modernización y de mecanización de la industria en toda España. Y digo todo esto porque, en el fondo, yo he sido consciente de todo esto, siendo de Girona y habiendo tenido alguna implicación muy directa con la gobernanza de la ciudad, no porque la ciudad sea consciente de esto, sino porque yo he sido consciente de esto por las lecciones de Jordi Nadal. La ciudad tiene menos asumido este hecho, sobre todo el de la demografía en relación a la población española, de lo que yo lo tengo, porque lo tengo interiorizado. Pero en el fondo, a orgullo local, yo intento a veces transmitir esta idea de que tanto en la historia demográfica como en la historia industrial, Girona tiene un papel, no porque lo hayamos estudiado los gerundenses, sino porque uno de Casá, trasplantado a Barcelona, lo había estudiado en su momento y nos había servido en bandeja una historia industrial extraordinariamente atractiva. Por otra parte, naturalmente, Jordi a mí me hacía el favor enorme y me concedía el privilegio de participar de sus primicias. Ayer por la tarde repasaba el conjunto de separatas que tengo de Jordi Nadal y tengo una muy singular, que es unas primeras galeradas corregidas de puño y letra por él del trabajo sobre la siderurgia en los ensayos sobre la economía española del siglo XIX de uno de los dos libros que se han citado antes del Banco de España. Le sobraba aquel ejemplar y había pasado a segundas galeradas. Me dice, te lo regalo para que leas. Y en el mismo paquete está el artículo de moneda y crédito de la minería y del sureste español y tantas otras cosas que él era capaz de abrir y desbrozar siendo, teniendo esta enorme voluntad de abrir nuevos caminos buscando en todas partes atisbos de esta dualidad tan querida para Nicolás, de una economía en la que a veces aparecían Baeza, el sureste, tantos otros sitios de la geografía española, la mayoría de las veces frustrados, de ahí la idea del fracaso de la revolución industrial en España. Y termino. Jordi Nadal iba encadenando sus pasiones intelectuales y que culminaron en lo que respecta a la historia industrial en los dos Atlas, Atlas de la industrialización de Cataluña, que editó con la editorial Vicens Vives, que es una especie de retorno a los orígenes, y el Atlas de la industrialización de España, que solo pudo publicar Gonzalo Pontón con la ayuda económica del BBVA, que no dejaba de ser un banco amigo en aquel momento para publicar una obra tan enorme como el Atlas de la industrialización en España. Pero le quedaban dos pasiones, una culminada con éxito que acaba de citar Miquel, que es España en su cénit, porque un día me dijo, acabo de rescatar un original mío de hace 30 años. ¿Y qué vas a hacer? Lo quiero publicar sin tocarlo. Me parece que es plenamente vigente, que es mi visión de la España de los siglos XVI y XVII, que quiero que sea una provocación intelectual en un mundo y en un medio en el que estamos anclados e instalados en una visión demasiado clásica de la España moderna. Y al día siguiente me levanto de aquí, no he dormido. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has encontrado mal? ¿Tenías dolor de cabeza? ¿Una de tus migrañas clásicas? No, 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 no. No he podido dormir de pasión intelectual, rehaciendo y reconstruyendo la historia de este libro que ahora voy a publicar. Y el otro, más reciente y que ha sido evocado diversas veces, el libro de la Hispano-Suiza, que tiene razón Miquel, tiene razón Fina, tiene razón Gonzalo Pontón en lo que ahora se va a leer de su contribución,
él quedó profundamente insatisfecho simplemente porque él era profundamente exigente. Lo fue con todos, lo fue con sus hijos, lo fue también conmigo en alguna ocasión, con más condescendencia que con los hijos. Una vez que tuvo que rechazar un original mío, se lo hizo hacer a Jordi Maluquer. Felizmente era un trabajo de carácter editorial en el que los tres estábamos embarcados simplemente para complementar nuestros salarios, y era una historia muy singular, que era un libro titulado Temporama de la Historia, que publicaba Difusora Internacional y que dirigía Mario Muschnick. Y Jordi Nadal dirigía y Jordi Maluquer y yo éramos los machacas que hacíamos el trabajo de la cronología y de los textos. Y uno de los textos le llegó a Jordi y dijo, Jordi Nadal a Jordi Maluquer, dile a Kim que rompa esto y que lo vuelva a escribir. Es decir, que se parece a tu historia. Y termino. Jordi Nadal, para los sobrinos, era el tío pobre de una familia rica. Una paradoja, pero es un poco así. En su propia actitud de austeridad, nos conducía a pensar que efectivamente, yo creo que era así, de todos los hermanos, Nadal Ollé, él era el que tenía menos recursos, aunque no le faltaban los recursos de la familia, simplemente porque era el que había elegido un camino menos fácil o menos productivo en términos de ganancias económicas. Y hubo un momento, yo creo que con un argumento también demográfico, demográfico-sociológico, que ni Laia, ni Miquel, ni Roger no le han acabado de perdonar nunca. Hubo un día que me llamó y me dijo, Kim, me vendo mi casa de la Fosca. ¿Quieres comprarla? Y yo le dije, bueno, ¿y por qué la vendes? Estoy harto de endogamia. No soporto tantos Nadal juntos. Hicimos precio, cerramos trato y en la casa donde él dibujaba la gráfica de San Esteve de Palamós, calcando, transparentando la luz del patio interior en la gran cristalera del comedor, ahora yo paso algunos fines de semana y una parte del verano porque se la compré, porque él estaba ya harto. En el fondo decía, es que aquí no trabajo bien. En Cabrils tendré más proximidad de Barcelona, tendré más espacio para los libros, podré trabajar mejor. Pero siempre nos quedará a los sobrinos, como a los hijos, el recuerdo de Jordi con los pantalones con un dobladillo dos veces, con los pies desnudos, jugando a fútbol, ya sea en el patio de la Casa de la Fosca, en el jardín Maya, o en la playa de la Fosca, donde la familia Nadal Ollé había tenido una presencia histórica desde el año 34 muy evidente. En fin, estos son recuerdos personales de el que fue para mí tío y maestro. Fina sabe que algunas veces Jordi pensaba que yo no había sido suficientemente agradecido con él y siempre esperaba un poco más de mi reconocimiento como sobrino y discípulo. Si está por ahí, seguro que en el día de hoy añadirá un poquitín más de peso a mi reconocimiento, que nunca será completo para colmar su exigencia. Muchas gracias. No sé si me oís. Bien. Como os he dicho antes, Gonzalo Pontón, al que se ha nombrado varias veces en la conferencia, no ha podido asistir hoy. Lo que hemos hecho es repartir su texto
como vamos muy tarde, media hora tarde, os recomiendo la lectura como amigo y como editor, y pasamos ya a la próxima sesión agradeciéndoos estos emotivos recuerdos. Gracias. Que estaba aplazada por el COVID, pero hemos grabado una intervención de 15 minutos que se presentará dentro de esta sesión. Isabel Moll y David Reger acompañarán al profesor Sánchez Albornoz y nos hablarán del papel en la demografía histórica de Jordi Nadal. Por favor. Bueno, como creo que es del dominio público, esta sesión ya cuenta ya con una baja. Máximo Levi Bacci, que tenía que hablar, tenía una operación que había sido postergada por razón del COVID hoy mismo, y entonces no ha podido volver. El caso es que nos quedamos con dos de los oradores previstos, Isabel Boa y después David Reger. A mí me han encargado el moderar la sesión, de modo que en principio no tengo nada que hablar, sino pasar la voz. Pero, sin embargo, voy a aprovechar para hacer algunas referencias a Jordi Nadal y a la amistad que nos ha unido. Mi primer recuerdo de Jordi Nadal se remonta a la primavera del año 1960, nada menos, cuando él y Emily Girard fueron a París a presentar un libro que habían escrito sobre la inmigración francesa a Cataluña, y de los cuales ya se ha hecho alguna referencia, y además va a haber una sesión que recordará el tema, pero que tenía la virtud de haber sido escrito en francés y publicado en Francia, cuando Jordi tenía nada más que 30 años. Y bueno, yo estaba en ese momento en París con una beca de la Rockefeller en el seminario de Brodel, y allí bueno, conocía también a Pierre Villar, con el cual me unía una amistad anterior, y conocía también a Jean Mevrouet. Y entonces Villar me dijo: mira, van a venir dos profesores jóvenes en ese momento de Barcelona a presentar este libro, te interesa, y te interesa además conocerlos. Y entonces, efectivamente, asistí a la presentación del libro en francés a un grupo reducido, y de ahí nació una larga relación en dos etapas. Una etapa en la cual yo no venía a España por razones obvias, y después cuando yo pude volver a España, Jordi, que ya era profesor de la universidad, inmediatamente me hizo venir a Barcelona para que hablara a sus alumnos. Es decir, que la relación se mantuvo a pesar de la distancia. Y también quiero evocar otro momento de la relación, cuando todavía yo no venía a España. Yo estaba en Nueva York, y entonces fundamos con otros colegas, Clara Lida, por ejemplo, una asociación para los estudios
de la historia de España y de Portugal, la SPHS. Y habíamos ya convocado congresos en Estados Unidos, y en el cuarto congreso que se celebró en Washington, el orador principal fue Jordi Nadal, y allí proseguimos nuestra relación. Y la evocación del año 60 me produce la impresión de que esos 400 socios que Vicente Pérez Moreda ha mencionado de la Asociación de Demografía Histórica, en ese año no habían nacido. Y después, porque echemos cuentas, los que habrían nacido antes de esa fecha, pues hoy están jubilados. Y muertos luego estaremos. Bueno, pero aparte de la relación con Jordi, pues he traído una cosa bastante singular, y es que acabo de recibir un libro mío traducido al chino, de demografía histórica. A ver, tú que tienes más maña, ábrelo. Los chinos empaquetan muy bien. Bueno, estoy muy orgulloso de que este libro mío, que ha sido escrito inicialmente en español y publicado en la primera edición en Buenos Aires, después tiene una edición en inglés y ahora tiene una edición en chino, es decir, que las tres principales lenguas del mundo la pueden leer. Libro viejo, pero en fin, es una reedición. Entonces, yo quisiera, si tuviera más ejemplares, pero llegaran, quisiera ofrecérselo a la biblioteca de Jordi, o por lo menos a la biblioteca de la Asociación de Demografía Histórica. Bueno, con esto yo me retiro la palabra y se la cedo a Isabel primero, ¿no? Bueno, ni he sido alumna de Jordi Nadal, ni tampoco soy pariente, pero he sido una seguidora de las obras de Jordi Nadal desde que estudiaba en Madrid. Yo hice ciencias políticas y Salustiano del Campo nos recomendó en el año 67 el libro de la historia de la población española. Y tengo el gusto de tener la primera edición de la población española. Después conocí más adelante a Jordi Nadal, recuerdo en Po, en los seminarios de Tuñón de Lara, que me pidió si tenía alguna información de algún industrial que citara la Sociedad Económica de Amigos del País de Mallorca, que yo hice la tesis doctoral. Y entonces le dije que sí, que había un tal David Hume que inventó un tema, la sociedad incorporó un sistema de tintes. Se lo pasé y estuvo más o menos contento. Y nada más, en cuanto a anécdotas, hay algunas, pero la que me divierte más, estando yo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia, en el archivo, todavía no estaba en la Cour Neuve, era en Les Invalides, entonces, en un sitio muy estrecho, estaba trabajando y de repente oí un vozarrón que reconocí inmediatamente, pero además enfadadísimo lo que habéis dicho vosotros. Y entonces me volví y lo vi dirigiéndose furioso al jefe de sala.
y regañándole porque no había tenido ni las fotocopias al día, ni le había proporcionado los documentos que necesitaba. Entonces yo me acerqué y dije, profesor Nadal, digo, ¿y qué fa usted aquí? Siempre tan curiosa. Entonces me he quedado con esta idea de que para Nadal soy una persona curiosa, además de ser sobrina de José Luis Sureda, que eso también a él le gustaba mucho. Bueno, mi intervención, he pensado, ya todo el mundo ha hablado mucho de Jordi Nadal y sobre todo de su obra, y sobre todo, pero muy personalizado. Entonces, el título de esta mesa redonda es Jordi Nadal y los estudios de población en España. Pero yo prefiero enfocarlo, o mi participación, es Jordi Nadal en los estudios de población en España. Es decir, hacer una aproximación historiográfica de lo que ha supuesto su obra en la construcción de los trabajos en historia demográfica que se han ido elaborando, sobre todo a partir de la posguerra y, sobre todo, yo creo que el periodo que podemos perfectamente definir como Jordi Nadal, el periodo de Nadal, el que va de 1960 a 1967-70, sería el segundo periodo de evolución de los estudios en historia demográfica. He leído algo estos días, sobre todo pues, el prólogo que hicieron Vicente y David en el libro de Desposorios, etc. Una excelente revisión crítica de esta obra hecha por Manuel Martín Rodríguez de la Universidad de Granada en Revista de Economía Aplicada, pero me he divertido muchísimo, además de con la entrevista de la Vens, con unos diálogos que mantuvo con Josep María Bricall y que se publicaron en el año 2011 por el Ayuntamiento de Barcelona. Y me ha dado algunas pistas, ¿no? Yo pienso que esta pequeña revisión puede seguir tres puntos. No voy a ser excesivamente larga. En primer lugar, ¿cómo se articulan los estudios de historia demográfica de Jordi Nadal en su contexto historiográfico concreto? En segundo lugar, ¿existe una continuidad o una innovación de estos estudios respecto a la tradición de historia demográfica española que podemos remitir como unos inicios más o menos difuminados, pero que exigen un estudio en profundidad de lo que se produce en el periodo de posguerra y que se centran en el Instituto Balmes del CSIC? Y en tercer lugar, entender las características del marco internacional en el que se producen los artículos o los trabajos de Jordi Nadal dijéramos, es en el momento en que también a nivel internacional se empieza a desarrollar la demografía histórica o la historia demográfica como disciplina académica. Se ha dicho demasiado ya y todos sabemos entre el periodo en que inicia sus estudios universitarios hasta los que presenta su tesis doctoral. Pero en estos momentos yo quiero resaltar dos cosas. En primer lugar, su relación con Vicens, que fue clave, y en segundo lugar, su relación con Francia. Es decir, él cita que cuando estaba trabajando con los... Trabajaron con Giralt. En la tesis de Giralt y en la tesis de Nadal se dividieron los dos fondos documentales que habían encontrado en el archivo de la Corona de Aragón. Giralt se dedicó a las póblizas marítimas y Nadal se dedicó a la emigración francesa. Entonces, necesitaban tener más bibliografía y Vicens les consiguió una beca para la Universidad de Toulouse, donde pasaron unos meses, y en Toulouse parece ser que conocieron a Brodel y se encontraron con que la bibliografía que habían encontrado en Toulouse era insuficiente. Escribieron a Brodel, y eso lo cita en la conversación con Bricall, y Brodel les contestó, «Venez, mes enfants, je vous attends», con un cheque. Lo cual hizo que llegaran a París en el 53, y hemos de recordar que en estos momentos, en el INET, Luis Henry había dado una especie de golpe de Estado y había empezado a poner en marcha una sección
mucho más sólida de demografía histórica, que muchos atribuyen a Henri la autoría del concepto como disciplina, pero en realidad Louis Chevalier en el número uno, en el volumen 1 de la revista Population, ya hacía una defensa de esta disciplina. Por tanto, estos primeros años que son de formación francesa, Vicente ya nos ha dicho que hay algunas publicaciones importantes, como la publicación en la revista de Historia Moderna. Creo, esto lo, me, ayuda, me gustaría que me lo ayudarais a comprobar, creo entender que Vicens les mandó al Congreso de Roma de Ciencias Históricas para preparar, para presentar su trabajo sobre inmigración. También fue al Congreso de Estocolmo en 1960, lo cual supone ya el inicio de su proceso de internacionalización y ya de su gran producción historiográfica. El Congreso de Estocolmo se celebra en 1960 y él presenta una comunicación en 1961 a un congreso organizado por la IUSPI, por el Comité Científico de el Estudio Científico de la Población. Y Máximo Livivacci recoge esta publicación y la publica como de las únicas aportaciones españolas al artículo que hacen de Dalus dentro del programa de Princeton. Por tanto, ya nos encontramos con que Jordi Nadal en el 63 ya va al Congreso de Lieja sobre Población, que es también un congreso fundacional de la institucionalización de la demografía histórica, y después ya publicará, irá publicando sus trabajos, y de repente los deja. No los deja porque sí, tiene razones. En la recensión de Manuel Martín, Manuel cita a José Luis García Delgado, quien le informa o quien informa que Nadal le había dicho que la demografía histórica en aquel momento, para él 60 y pico, era excesivamente demográfica y poco histórica. Y que por otra parte empezaba a haber toda una serie de aplicaciones estadísticas que él se veía imposibilitado de poderlas llevar a cabo. Pero me ha sorprendido la confesión que hace Abricall de que dejó la demografía histórica y la población porque no tenían entidad suficiente. En cambio, sí tenía entidad el estudio de la industrialización. De todos modos, esto se tiene que matizar bastante, porque él jamás, como se ha demostrado últimamente, jamás dejó los estudios de población. Posiblemente dejó la investigación en población, pero los estudios de población siempre los tuvo presente, y de hecho, en el Congreso de Demografía Histórica de Bilbao, él estuvo a cargo de una sesión sobre pensamiento demográfico y participamos tres personas: Manuel Martín Rodríguez, Antonio Macías y yo misma. Antonio y yo presentamos, sin haber estado de acuerdo, un modelo demográfico de las islas en 1700, de finales del 18, elaborado a través de las memorias de las sociedades económicas respectivas de Canarias y de Mallorca. Y entonces fue una sesión que también Nadal me repitió, que yo era muy curiosa. Entonces, con este bagaje, ¿qué había anteriormente? Yo pienso que se puede hacer un pequeño resumen de lo que supone en estos momentos la aportación de Nadal. Una primera parte, entre 1953 y 60, integrado totalmente en la escuela francesa. No tan solo en l'École pratique des études, sino también en el INET, que también es importante tenerlo presente. En segundo lugar, es un proceso de internacionalización de sus trabajos. Es decir, yo he hecho algunos estudios en libros como, por ejemplo, de Michael Flynn sobre el sistema demográfico europeo, y las dos únicas personas que cita, autores españoles que cita, son Jordi Nadal, es una publicación de 1981, Jordi Nadal y un tal García del Real, que en realidad es Paco Bustelo. Lo que pasa es que como se ponía Paco Bustelo García del Real, los ingleses lo confundían y pusieron este... Y después ya lo han citado, la participación en el libro de Reinhard Armengo, que fue el después, y después en tercer lugar,
ya, o por último, dijéramos la participación en el libro de Chipola y muchísimas cosas más. Quiero decir que hay una internacionalización de los estudios de demografía gracias a Nadal en España y por otra parte, es su formación francesa, porque todavía no se ha puesto en contacto con el mundo anglosajón. Y sobre todo, la introducción de la utilización de nuevas fuentes, como son los registros parroquiales, que permiten, porque de hecho Nadal fue el primero que hace una reconstrucción de familias. ¿Cómo se articula esta propuesta con los estudios de demografía histórica? Solamente citar que pienso que no se puede articular en la escuela del CSIC. Es un periodo aparte por su innovación, pero tampoco podemos desdeñar lo que supuso la escuela del CSIC en la construcción de los estudios de historia de la población. Primero el Sánchez de Moncada y dentro del patronato Ramon Llull y después el Jaume Balmes, presidido por Severino Aznar, y donde se localizó la sección española que ya se había creado antes de la guerra del Comité Científico de Estudios del IUSPI. Pero entonces, en el Balmes, se crea la Revista Internacional de Sociología y empiezan a aparecer artículos de lo que ellos dominan demografía retrospectiva. Y entonces hay un programa de formación de demografía retrospectiva que escribe Carmelo Díaz May. Hay unos trabajos de Joaquín Ruiz Almansa, que se hace sobre todo sobre fuentes administrativas y políticas, es decir, sobre censos de los siglos XVI y XVII y algunos XVIII. Están conectados internacionalmente, a pesar hay una conferencia que citan de Albert Soddy, también reciben la revista Population unos años más tarde, reciben la revista Population Studies en el 47 cuando se pone en marcha, es decir, que nos encontramos con un centro que apenas se conoce. Los estudios, Vicente y David, dijeron algo interesante en el prólogo de la demografía histórica en España, pero creo que merece un estudio más profundo. Y cuando se trata de mandar personal en demografía al Congreso de París, al décimo Congreso de Ciencias Históricas, aparece Vicens en el Instituto Balmes y entonces habla con ellos de participar con trabajos de demografía histórica. Entonces, este conjunto se va, llamémosle a Magritte, es decir, haciéndose más pequeño, porque poco a poco la escuela iniciada por Nadal o los trabajos iniciados por Nadal van tomando más protagonismo. Pero no podemos olvidar que en el periodo de Nadal un colega suyo y amigo, Gonzalo Anes, también tiene alumnos formándose en demografía histórica. Es el caso de Vicente, pero también está el caso de Ina Carbajo, que hace un estudio sobre inmigración, o del mismo Paco Bustelo, yo recuerdo, en el Congreso de Santiago de Compostela. No es hasta principios de los años 70 cuando aparece la figura de Israel, pero en este periodo, la construcción de la historia demográfica en España tendrá en Nadal su protagonista, sin duda el más importante, pero tampoco podemos olvidar lo que realizado por Gonzalo Anes en Madrid. Y en tercer lugar, quería citar en qué contexto se mueve Nadal a nivel internacional. Hemos de tener presente que el INET se funda en 1945, que existen, ya le digo, estas revistas Population y Population Studies. En el Congreso de Estocolmo de 1960, no sé si Jordi Nadal fue de los 17 firmantes que exigían una institucionalización de los estudios de demografía histórica. Esto me interesaría saberlo porque estoy haciendo el estudio sobre este tema. Y de hecho, el iniciador de esta propuesta fue que a raíz de la presentación del método Henry en Estocolmo, Luis Henry, que ya había elaborado su método antes, presentó al mundo académico internacional lo que después se definiría como reconstrucción de familias.
Entonces se decidió poner en marcha una asociación o una sección o un comité del Comité Internacional de Ciencias Históricas de Demografía Histórica, lo cual fue firmado por 17 personas, pero es que además en el Congreso de Lieja que he citado ya se consolidó este mismo comité. Y entonces también quisiera saber que Jordi Nadal participó en este Congreso de Lieja, si Jordi Nadal fue uno de los firmantes de este tema. Hablamos mucho de la escuela francesa, pero no podemos olvidar que en estos periodos la escuela, llamémosle anglosajona, tanto en Estados Unidos, la que conozco más es en Inglaterra, pues ya estaba produciendo también sus trabajos. Tony Wrigley hizo sus estudios sobre Colliton, al cual equiparan a lo de Cuvier de Henry. Tony Wrigley en el 61 ya estaba trabajando las bases demográficas del proceso de industrialización, pero eso no se lo podemos, llamemos así, criticar a Nadal, porque hacían falta trabajos sobre la industrialización en España que no existían. En Inglaterra ya había una sólida historiografía sobre el tema de la revolución industrial y del proceso de industrialización, que primero a Glass y Eversley y después al propio Tony Wrigley le permitieron poner en marcha los estudios de relacionar evolución demográfica y proceso de industrialización. Pienso que para nosotros Nadal se equivocó en el tema, digo nosotros los que nos dedicamos a la demografía histórica, se equivocó yéndose a industrialización por una razón muy sencilla. En España, en el mundo académico, no hay un reconocimiento de esta disciplina. No hay universidad que tenga una asignatura que se llame Historia de la Población. La historia de la población en España se ha hecho a partir de voluntariado de gente de historia económica, de historia moderna y de historia contemporánea. Yo creo que si Jordi Nadal hubiera continuado con la historia demográfica, conociendo este carácter que nos han descrito sus familiares, hubiera puesto en marcha asignaturas de demografía histórica en la Universidad Española, porque se preocupó de la formación de historiadores de la demografía, nos lo ha dicho Ana Cabré, a través del mismo Centro de Estudios Demográficos. Por tanto, este es mi breve resumen. Pienso que es un poco desconexo, pero es que estoy trabajando en ello porque me interesa la figura de Jordi Nadal, pero como protagonista de un proceso de articulación de los estudios de demografía histórica, es decir, de hacer un análisis historiográfico de la demografía histórica en España y de su evolución. Y Jordi Nadal, sin ninguna duda, es el protagonista del segundo periodo. Y nada más, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hoy yo estoy muy emocionado, tengo varias emociones en esta mañana, varios sentimientos en tomar la palabra en este día de recuerdo de grande amigo Jordi Nadal. Son tres emociones porque varios sentimientos. El primero es una conmoción, recordar a un maestro, a un colega, a un amigo, un maestro para la limpieza de sus ideas, la lógica de su pensamiento, el vigor intelectual y a veces polémicos para defenderlas y respaldarlas. Y un segundo sentimiento, el sentimiento de responsabilidad que tengo, porque mis queridos colegas de la Asociación de Demografía Histórica, del ADE, me han hecho el gran honor de ser sucesor como presidente honorario de la ADE, sucesor de Jordi Nadal. Y es claro que esa es una responsabilidad, porque el cargo es honorífico, pero por eso, por el hecho que es honorífico, esta es una responsabilidad aún más grande. Y tercer sentimiento es un poco de amargura y de rabia,
para no poder estar en presencia. Eso es por un pequeño obstáculo, pero irremovible, que no me permite de viajar en estos días y de ser con vosotros en presencias, como se dice. Yo quiero recordar a Jordi el recuerdo de nuestros encuentros. Mi primer encuentro con Jordi fue en el mes de julio de 1966. Me acuerdo muy bien del encuentro. Yo le había escrito unas semanas antes de pasar por Barcelona y estaba de viaje en España, un poco de vacaciones, un poco también para investigaciones, empezando a trabajar sobre la población española. No sabía nada de la población española, por cuenta de la Universidad de Princeton, del Princeton University, Princeton Fertility Project. Yo cuidaba los estudios, las investigaciones sobre fecundidad en Italia, y también me dieron el cargo de estudiar algo sobre España y Portugal. Entonces, ese fue un viaje de estudio y de trabajo, pero también de vacaciones, porque me quedé más con mi esposa Nicoleta más de 2 meses en España. Y el encuentro fue un encuentro muy interesante porque fuimos a comer juntos. No me acuerdo dónde, en el barrio antiguo de Barcelona. Y el primer encuentro fue un poco frío. Jordi me miraba con algo de sospecha. Un joven académico, muy joven, porque no tenía 30 años. Y bueno, ¿qué quería yo? ¿No? Y bueno, después, unos 10 minutos, yo creo que se dio cuenta que yo era muy curioso. De saber más sobre España, sobre su población, sobre su sociedad, y aunque fuera muy ignorante sobre temas históricos, etcétera, pero tenía una hambre de conocimiento. Bueno, y creo que eso Jordi lo percibió casi inmediatamente. Entonces acabamos la discusión sobre varios asuntos, asuntos políticos, asuntos académicos. Jordi era muy amargado cuando lo encontré por asuntos, interferencias políticas en los asuntos académicos, bueno, que lo amargaron mucho. Y claro que habló yo escuchaba con gran interés su análisis de la situación española. Me dijo que también no había... que la mejor cosa para mí era de mirar a los censos del siglo XVIII y de empezar por allí, y que no había mucho de trabajos científicos. Y en los últimos días miré a los anales de Demografía Histórica, donde en 1965 Jordi escribía, hablando de los estudios de demografía en España, había peu de travaux et de niveau souvent médiocre. Problème de quantité et problème de qualité qu'on ne peut considérer séparément. Défaut de vision et de méthode, parce que l'historiographie espagnole hésite encore à rendre sa place à l'histoire de la population. Entonces, eso fue la análisis también que hice de la situación española con referencia a los estudios de población y sobre todo a los estudios de demografía histórica. Y después este primer encuentro, donde se estableció un hilo de simpatía, quiero decir, con Jordi. El segundo encuentro fue en Florencia, en 1971, que tuvimos un congreso, un pequeño congreso sobre técnicas y métodos en demografía histórica, y en Florencia.
había como 30 o 35 personas entre italianos y extranjeros, pero la calidad de las personas que participaron era muy alta. Todos los especialistas estaban allí. Estaba junto a Jordi Nadal, había Akira Hayami de Japón, Ansley Cole de Estados Unidos, Louis Henry y Jacques Dupaquier de Francia, Roger Scofield y Peter Laslett de Alemania, Marsilio desde Brasil, Rudolf Andorka de Hungría, Carlo Cipolla, otro personaje. Entonces, la parte más importante de los historiadores que trabajaban sobre asuntos de demografía fueron en el Congreso. Eran los años donde se constituyó un grupo en Italia de demografía histórica, que después se constituyó en Asociación de Demografía Histórica, en la CIDES, precediendo de una década, creo, el mismo desarrollo en España. Entonces, fueron años bastante muy interesantes desde este punto de vista. Y mi tercera etapa de encuentros con Jordi fue en el coloquio de Montebello, en cerca de Montreal, en Canadá, en 1975. Al tiempo yo era, joven académico y ya Jordi era ya un académico muy, 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 muy conocido. Es curioso como la diferencia de pocos años, porque de 6 o 7 años entre mi edad y la edad de Jordi, para mí era muy importante. Bueno, yo veía a Jordi como un hermano mayor, como un maestro que había que escuchar con gran atención y respeto. Y en esta segunda etapa me estaba también Sánchez Albornoz. Entonces conocí y Jordi me presentó a Nicolás, y creo que empezamos allí una amistad también con Nicolás. Y yo estaba apasionado por América Ibérica, por la historia de América, y todavía no sabía que después, unos 20 años, había empezado a trabajar sobre esos asuntos. Pero tenía mucha pasión para saber más, y los coloquios que tuvimos entre una sesión y la otra fueron coloquios para mí muy, 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 muy interesantes. Y paso a una cuarta etapa muy significativa, 1981 o 82, yo no estoy seguro de eso, creo era, puede ser el 82. Y fui invitado por Jordi Nadal, que era ya catedrático afirmado y muy conocido en España, en Cataluña, obviamente, y en el internacionalmente, y me invitó a tener una conferencia, un seminario en la Autónoma, era todavía catedrático en la Autónoma, y con el poder de convencimiento que tenía, me presentó en un aula que tenía un centenar o más de estudiantes. Yo no esperaba que acudieran tantos. Y yo tenía que hablar sobre demografía europea o algo así. Estaba muy emocionado porque la introducción que dio Jordi fue potente. Habló como 10 o 15 minutos a esta platea de estudiantes de varios cursos, con el vigor, la vehemencia típica suya, diciendo que la demografía era el piñón de la historia. Lo repitió varias veces, ¿no? Entonces, es el piñón de la historia. Hay que saber más sobre la población, porque eso es el piñón de los desarrollos históricos. Y insistió sobre en esta expresión con la fuerza del vigor típico de él, ¿eh? Y yo estaba un poco emocionado y también un poco acobardado, ¿no? Porque
me daba una responsabilidad, me cargaba de una responsabilidad. Si la demografía es el piñón de la historia, bueno, yo tenía que hacer una presentación importante, ¿no? Y no estaba seguro de mí mismo, no estaba seguro de mi castellano, claro está. Y entonces estaba muy poco, digo, acobardado, ¿no? Entonces tomé la palabra y las cosas se desarrollaron, yo creo, de manera más o menos correcta. Yo creo que Ana Cabré estaba por allí, pienso que se a lo mejor se acuerda de esto. Fueron días también muy interesantes en Barcelona, porque tuve otro seminario con sociólogos y otros colegas, siempre con Jordi. Y estaba con mi hija, que tenía Caterina, que tenía 11 años, y nos llevó a ver el fútbol al Camp Nou. Y me acuerdo que había el Barça contra el Betis Sevilla, y que empataron 1-1, creo, me parece de recordar. Y Jordi tenía la Caterina en su propio, porque teníamos nada más que dos asientos, ¿no? Entonces estaba allí en el medio y era muy, muy simpático y muy, muy divertido y muy, una compañía muy, que me acuerdo con gran placer. Entonces, fue allí, creo en 1981 que la amistad con Jordi empezó. Yo creo que siempre ha durado. Y la demografía, piñón de la historia, son de la historia. Y cuando, y eran los años, creo que el SED se creó pocos años después, no sé si 1983 o 84, y allí, claro, el empuje intelectual de Jordi fue extremadamente importante. Yo fui testigo, decimos, de su papel de promoción de la demografía, de los estudios demográficos, con muy grande vigor. Y el año en que hace también la revisión de su libro sobre la población española. Bueno, no, en Italia no hay un libro tan denso sobre la historia de la población italiana, aunque haya habido intelectuales y profesores y investigadores importantes, pero nadie ha hecho en realidad un libro que tuviese el coraje de dar un perfil de la población italiana como Jordi ha hecho por la población española, ya en 1966, porque creo que cuando lo conocí acababa de publicar la primera edición. Y en la revisión hay todo, en la nota a la nueva edición hay todo Jordi, que dice: esta revisión es personal, caprichosa si se quiere, obedece más a criterios subjetivos que a criterios objetivos, que son inexistentes los criterios objetivos, por lo demás, en el ámbito de las ciencias sociales. Es mi historia. Es una opción tan legítima como cualquier otra que yo sostengo a lo largo de los años, sabiendo que es discutible. Y bueno, pero es una historia. Es una historia que da la idea muy viva del desarrollo de la población de la península ibérica. Y bueno, yo creo, hay muchos que tienen que hablar, yo me gustaría hablar mucho más, pero es claro que el tiempo es limitado. Quiero nada más que evocar la última vez que lo encontré. Bueno, la última vez ha sido por mérito e iniciativa de como un amigo, Gonzalo Pontón, que en 2016, creo que era el día del libro, me invitó a comer con Jordi y con Josep Fontana, que yo no conocía.
Entonces fue una comida muy, muy, muy larga, pero muy interesante porque hubo una gran discusión entre Fontana y Nadal sobre los asuntos de la autonomía, claro está, y otros asuntos interrelados con ella. Yo gocé muchísimo de esta discusión, aprendiendo varias cosas. Entonces es vivísimo el recuerdo de este día, y agradezco a Gonzalo que lo hice posible. Bueno, yo acabo aquí, creo que mi tiempo ya está completo, y agradezco al presidente de la ADE, el amigo Andreu, y que me ha pedido de grabar esta mi intervención, y quiero repetir que estoy muy amargado de no poder estar con vosotros, y bueno, y saludos a todos con a Fina, a los hijos, a los parientes, a los alumnos, a los estimadores de Jordi, y bueno, el recuerdo de una persona tan irrepetible, un amigo intelectual poderoso, y eso me va a acompañar en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a perdonar que me metiera donde me gustaría de verdad meterme, que es el papel de la comida en los organismos y en las amistades y la creación de la ADE y de estas cosas, y que mucho me gustaría hablar, porque eso ha marcado la relación con el profesor Nadal, por supuesto ha marcado mi relación con Nicolás Sánchez de Albono, ha marcado mi relación con muchas cosas, pero no voy a hablar de eso, voy a intentar ser sucinto. Yo en las palabras, en los próximos minutos, lo que quisiera es mirar un poco de distancia la obra del profesor Nadal en materia de demografía, y sobre todo, aunque haré alguna referencia a economía también, y porque yo quisiera proponer el argumento que, aunque el profesor Nadal fue un excelente investigador y tenía muy buena pluma, si hemos de calibrar el impacto de su obra sobre los distintos campos, demografía, economía en España, yo creo que hay que diferenciar un poco en la importancia de la obra, y quisiera hacer ese argumento. Luego, en una segunda parte, quisiera explicar cómo esa forma que tengo de plantear el tema, cómo eso influyó en la alianza tan duradera que a principios de los años 80, que Vicente Pérez Moreda y yo hicimos con el profesor Nadal, y por cierto, con Massimo Livibacci, que ha marcado muy claramente el desarrollo no solo de la ADE en España, sino de la disciplina de los estudios de población en España. Estos son mis comentarios, son muy bien, no son nada de lo otro. Nadal, como investigador, tiene obras de mucha calidad. Hay una obra sobre el desarrollo de la población de catalana, también sobre la inmigración francesa y su papel en el desarrollo de la población catalana. Tiene un estudio muy interesante de la estructura de la población de Barcelona en el siglo XVIII, donde hace una aproximación casi geográfica a eso. También en su obra, en su haber, hay una reconstrucción de familias que se hace en una parroquia catalana que, por desgracia, no tiene continuidad, aunque Ana Cabré nos ha recordado esta mañana que años y años después, en el CED, sí que hicieron una continuación de ese
ese enfoque original. Luego también tiene ensayos sobre la transición del siglo XIX al siglo XX. Le gusta en estas obras todas la visión a largo plazo, le gustan las series temporales. De hecho, hay una reconstrucción de dinámicas demográficas regionales que hace. Por cierto, esas series que se han publicado varias veces y retratan el desarrollo regional de la población en España a partir de series de bautismo en distintas regiones históricas, en realidad, como Nadal me dejó los originales, yo me di cuenta que estos habían sido trabajos de alumnos de los mejores historiadores económicos de España. Y que Nadal había ido haciendo acopio. Había un montón de alumnos de Gonzalo Anes, por ejemplo, que ponía en sus series temporales, eran trabajos de curso que se mandaban en los años 60. Y yo creo que estos trabajos estarían durmiendo el sueño de los justos, esperando la varita mágica de Nadal para convertirles en series temporales, que constituyen una contribución muy importante a la demografía histórica. En toda esta obra, la visión de largo plazo es muy evidente. Le gusta, muestran un investigador muy puntilloso con los datos, con muy buena pluma y muy metido en las corrientes académicas, intelectuales, vigentes en Europa, en particular la corriente francesa, pero también la británica. Nadal está muy al día de lo que está pasando en esos temas. Pero creo que estos méritos, aunque estos son méritos para ser un investigador fetén, no creo que se aproximan a describir la influencia del gran Nadal sobre nuestro conocimiento de la población en España y, dicho sea de paso, sobre la economía de España. Claro, Nadal se crió de joven en la escuela de Vicens Vives, donde participó en el famoso Manual de Historia Económica de España. Pero el Manual de Historia Económica de España, que creo que todos hemos leído, es un manual. Es un manual que te lleva del punto A, del principio al final. Es un manual. Sin embargo, Nadal no continuó por allí. En la segunda fase de su carrera, yo estoy hablando de publicaciones entre los años 60 y 70, dedicó una buena parte de sus esfuerzos a escribir dos obritas, una sobre la población en España y otro sobre la historia económica. Estas dos obras cambiaron ambos campos de arriba abajo, al plantear síntesis claros y atrayentes sobre cada tema. En el tema de la población, las investigaciones de población habían sido muy anárquicas, muy parciales, ¿verdad? Un fulanito hace un poco aquí, poco allá. Nadal lo juntó en una síntesis de la población española del siglo XVI al siglo XX. Tomen nota que él incluye el siglo XX. Es decir, no hace la diferenciación entre demografía histórica y demografía actual. Él hace una historia de la población en España. En la segunda obrita, El fracaso de la Revolución Industrial, es un libro más con argumento, ¿verdad? Donde él lanza su interpretación de por qué no se logró una revolución industrial a la par, por ejemplo, de otros países europeos. Y empieza con un capítulo muy provocador que se llama La población, una falsa pista. Como si la población tenía que ser el determinante de esto. Bueno, pero estas obras se recibieron, pero con verdadero entusiasmo. Las citas a estas obras son muy superiores a las citas de las otras obras del profesor Nadal. Y es comprensible, porque hace una cosa. Mire el elogio que ha hecho Livi Bacci a la población. Dice, en Italia todavía hoy en día no tenemos una obrita que intenta sintetizar la dinámica de la población.
pues nosotros lo tenemos desde mediados de los 60 o en sus distintas ediciones en años, libros de menos de 300 páginas. Pero lo que ocurrió es que España empezó con gran retraso con respecto al resto de Europa en el interés por temas de población, y al inicio ya tienen una especie de diseño del campo, del juego, por dónde se van las cosas. Y eso, para mí, es una forma de estimular la investigación que no tiene desperdicio. Es una forma de estimular la población, de estudios de población muy, muy... Ves las montañas, a lo mejor están parcialmente dibujadas, hay mucho que no está, pero al menos ves lo que está. Y ese es el campo de juego. En lo del fracaso de la revolución industrial, pues todavía hay debates hoy en día encarnizadísimos, ¿verdad? Sobre el papel de las políticas, qué sé, ¿verdad? Pero sigue siendo, ambas obras han dado señas de identidad a dos disciplinas, historia económica e historia de la población. Y creo que estas señas... yo no voy a entrar en especular qué relación piensa Nadal que tiene la economía con la población. Creo que podríamos debatir eso. Pero simplemente tomado por su cuenta, son obras importantísimas. Bueno, estas obras, yo quisiera romper una lanza a favor de los trabajos de introducción y de síntesis en distintos campos, porque creo que ese tipo de obra media, ¿verdad?, es de enorme utilidad para orientar, para estimular la investigación sobre un tema u otro. Y yo creo que demasiado a menudo falta en el campo de la historia económica, en el campo de la demografía. Demasiada preferencia hay para los estudios con abundancia de datos y poca visión de juego. Y yo creo que nos vendría muy bien. Yo quisiera aquí señalar una obra similar que, por cierto, ha procurado una fama a su autor en América Latina que no tiene igual. Él hizo con esta obra que publicó, ¿cuándo publicaste en inglés o en español? En español, las primeras ediciones abreviada, 68. 68, misma fecha de Nadal. Y ha tenido muchísima importancia sobre nuestra forma de abordar temas de que afectan el desarrollo de la población en América Latina. Y, por cierto, hay todo un mundo de estudios sobre población en América que siempre impepinablemente citan el libro de Nicolás. Massimo Livivaci dedicó la primera parte de su trabajo, su carrera, a publicar cosas densas en datos. Sus estudios siempre han sido con mucho sobre Italia, sobre España, ¿verdad? Muy, muy, muy denso en datos. Sin embargo, cuando Massimo había terminado de hacer las cosas que él quería hacer, él se puso a reflexionar. Y a partir de allí han salido una serie de obras de su pluma que son todas obras de síntesis, son todas obras sin tecnicismos, son todas obras de interpretación. Me refiero, por supuesto, a la historia mínima de la población mundial, que está en su décimo quinto edición, pero también me refiero a los tres libros que ha publicado sobre las poblaciones de América Latina a raíz de la conquista y ocupación de Portugal y de España del continente americano, ¿verdad? Y que se convierten en obras de referencia. Y creo que es muy importante. Cuando se puso a hablar de la creación de la Asociación de Demografía Histórica, el peso de Nadal era muy grande. Ya era amigo y prologuista del libro de Vicente, pero también había escrito el libro que había dado señales de identidad, al menos el campo de juego de los estudios de población, y creo que era muy, muy importante. Hubo otros postulantes para hacerse con el control del ADE,
Pero nosotros pensamos, Vicente y yo, que Nadal, y nos pusimos en contacto con Nadal, por cierto, hablando previamente con Massimo Livivacci, que dijo, ponte en contacto con Nadal, y hicimos una especie de alianza que duró años, años, y Nadal, y siempre tuvimos una relación muy estrecha con Nadal. Porque sabíamos, claro, después de la presentación de Ana Cabré, a lo mejor la idea de crear la Asociación de Demografía Histórica venía más bien no de Vicente y mí hacia Nadal, sino de Nadal hacia nosotros, que veía que eso y el CED iban a ser formas en que ayudaba a dos disciplinas a ser algo más sofisticadas y llegar a la mayoría de edad. Y yo estoy encantado de aceptar eso. Pero hay otras cosas de la AD que Nadal, siempre consultamos a Nadal, todo, nunca nos dijo no.